saludo cordial a todos los oyentes de post la verdad mi nombre es javier ruiz y de antemano pido disculpas porque se nos presentaron unos errores técnicos aquí lamentablemente se iba a hacer la transmisión desde mi computador pero todo el día se la ha pasado fallando hasta hace poco que se logró arreglar el computador hasta hace poco que ya se pudo configurar el computador y todo y sí me tocó formatearlo y borré muchas cosas y todo eso de verdad es una situación muy molesta pero bueno se pudo subsanar se pudo superar son las 6 y 44 de la tarde repito les pido disculpas teníamos que haber empezado a las 6 en punto se nos presentaron estos inconvenientes ajenos a nuestra voluntad y vamos ahora sí ya a empezar en forma con la frase del día la frase del día dice así para quienes creen que fue un error el indulto de 1990 al M19, les, recu les recuerdo que con medidas similares se puso fin al conflicto liberal-conservador en 1957, a la Guerra de los Mil Días en 1902 y muchos otros en el siglo XIX. Lograr el fin de un conflicto no puede ser un error. Esta frase la escribió en su Twitter el senador Antonio Navarro Wolf, al cual le enviamos un saludo y recordar que él... Fue el invitado especial en el primer aniversario de Post La Verdad, en el primero de marzo. Bueno, ya empezamos el mes de abril, no siendo más, así empieza Post La Verdad, 2 de abril de 2018. For us to decide you can bury it deep inside but you can Bueno, estábamos escuchando la canción "Blessing in Disguise" del grupo Gringo de Bocca. Es un grupo que me gustó muchísimo y de Bocca lo descubrí por una película muy, muy, muy conocida, muy exitosa que muchos la han recomendado, que es la pequeña "Miss Sunshine", una película bien simpática, ¿no? Película del año 2006. Es una banda de Denver, Colorado, que empezaron así bien underground. Y bueno, y mezclan música así como música de burlesque, música balcánica, música gitana. También le meten ritmos de rock y pop ya muy característicos de los Estados Unidos. Y es una agrupación que, bueno, que aparte de hacerse conocida pues, eh, por hacer bandas sonoras de películas, también ha hecho covers, canciones propias de ellos. Ya han participado en muchos festivales. Si no estoy mal, creo que aquí en Colombia ya han venido. No estoy seguro si en Estereo Picnic o en otros eh, conciertos ya ellos solos también han, est han estado aquí en el país. Y bueno, ustedes se preguntarán qué significa de ¿no? De es ruso y de en español significa chica. Así es, eso significa de Así que les recomiendo mucho esta banda. Hey, de pronto en el camino, con más podcasts pondré más canciones de ellos, 6 y 48 de la noche le damos la bienvenida a Don Andrés nos tocó a, a la vieja unzanza, nosotros dos solitos Andrés, ¿cómo vamos? Don Javier, ¿cómo me le ha ido? un, un saludo cordial a todos nuestros amigos y seguidores de Pos La Verdad con las muy buenas tardes, buenas noches o buenos días dependiendo de la hora en que nos estén escuchando yo sí decía que esa canción la había escuchado antes y sí, esa película Little Miss Sunshine es una Película, mejor dicho, es una película muy, pero muy bonita. Se la recomiendo mucho porque es, está cargada de muchos mensajes y es una película que lo tiene uno, uno ahí entretenido todo el tiempo. Es una película para justo estos días de, de lluvia que hay en Bogotá, que hay en gran parte del país, un día que estén desparchados de o algo así. Véanse esa película que es muy buena, no tiene pierde. Y de paso, una vez le damos un saludo a todos nuestros amigos. Y seguidores y oyentes que están dejándonos sus comentarios en nuestro chat de Spreaker. Aquí los tenemos a todos ellos. Don Ricardo Durán dice hello desde Barranca Bermeja Santander. Don Ricardo pues está ahí al lado del lugar de la noticia. Cuando pueda y cuando se le dé la oportunidad, mándenos un audio y se lo publicamos acá contando todo lo concerniente y lo que está sucediendo frente al derrame de petróleo en el Magdalena Medio. Diana Reuter dice por fin. Buenas tardes. Sí, doña Diana, qué pena la demora, pero bueno. Problemas técnicos, don Javier con el computador y yo que hasta ahorita estaba llegando porque también estaba fuera del apartamento y claro, las lluvias y todo el trancón, mejor dicho. No hay excusa para habernos tardado tanto, pero bueno, aquí estamos y estamos cumpliendo. Ricardo Durán Golvino escribe y dice, el indulto no, eso nadie lo discute, sino el reindulto Uribista. El surrealista dice, hola, buenas tardes, don Everumo, saludos amigos aquí desde Drogaría. Fami Salud desde Pasit de Ariporo en Casanare. Inyecciones gratis a partir de este momento y durante la hora que dure el programa. Promoción y cortesía de Pos La Verdad y gracias a Onever, ¿cierto? Bueno, don Javier, ¿qué más recomendaciones con los saludos a Don Edgar y a Don David Ospina? No, pues muy contento de volver aquí a, a Pos La Verdad después de la Semana Santa. Muy Un saludo. ¿no? Uy, sí, ya, claro. Muy descansadito. Hace ocho días tuvimos un podcast muy exitoso. Quiero aprovechar para darle un saludo especial al hacker fiscalía, al señor Richard Maok Riaño, que está en Canadá y que debe estar ya preparando sus pruebas en la corte, para ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eh, también él había dicho que quería, que parecía que iba a lograr hablar con Julian Assange, que a propósito ahorita está como in, con inconvenientes dentro de la Embajada de Ecuador. Que le quitaron el internet, tengo entendido, que ha generado polémica en Ecuador, porque pareciera que el mismo Ecuador, como que le estuviera haciendo zancadilla a Juliana Sánchez, ¿no? Ahora. Pregunto el... yo, pregunto yo, no conozco bien la legislación ecuatoriana, no he hecho un derecho comparado con el colombiano, pero Juliana Sánchez es ciudadano ecuatoriano. Y como ciudadano que es, debe tener garantía plena y total que tenga acceso a la información en los medios de comunicación. Entonces, que se lo quiten en un territorio ecuatoriano, como es la Embajada de Ecuador en, en Londres, pues, ¿qué clase de derechos se le estaría vulnerando aquí al señor Assange? Interesante saber, ojalá alguien del Ecuador o alguien que conozca mejor el tema nos pueda dar luces sobre eso. Amanda, toca que Amanda vuelva. Un saludo a Amanda, que está en Guayaquil. Yo creo que ella sí debe estar muy, muy, muy enterada del tema. Eso sí. Téngalo por seguro y yo creo que ella nos podría explicar mucho mejor si se da la oportunidad para hablar sobre lo que le está pasando a Juliana Sánchez en la Embajada del Ecuador. No siendo más, entremos en materia. Claro que sí, era un tema que teníamos pendiente y es lo del derrame de petróleo en Barranca, en Barranca Bermeja, como ustedes saben. Eh, contaminó el río, contaminó, bueno. Flora, la fauna salió muy afectada, la gente, obviamente, por una irresponsabilidad de Ecopetrol y del Ministerio de Ambiente. Tengo entendido que la Contraloría General ya había advertido años anteriores en un informe que podría pasar un desastre ambiental, un derramamiento de petróleo en esa zona. Pareciera que Ecopetrol no, ni el Ministerio de Ambiente no hicieron caso a, a eso, y precisamente se produjo eso. Como todo, tiene que ver con todo, estamos en campaña electoral. Se está disputando acá no solamente si llega Gustavo Petro, Iván Duque, que si Iván Duque habla mejor inglés que Gustavo Petro, que si Petro usa zapatos ferragamos o viaja en primera clase, o que si Iván Duque es el, el muñeco de Álvaro Uribe y que Sergio Fajardo está estancado, no. Acá también se está disputando, es un modelo de país. Y eso es lo que debemos tener en cuenta, aparte de los debates frívolos que se generan todos los días en diferentes espacios. Y lo digo ¿por qué? porque los candidatos de la derecha, Iván Duque y Germán Vargalleras, han hecho explícito su apoyo al fracking, que se ha demostrado ah, en otros países que el fracking, más, eh, que es una técnica de fractura hidráulica, contamina y destruye el ambiente. Yo sé que va a sonar muy chistoso, pero ojalá vieran el episodio de Los Simpsons, ya es de los nuevos. Eh... Pues yo sé que muchos no vemos los Simpson, pues porque por las voces nuevas y todo. Alguien por ahí también puso el video de que en Springfield aprobaron el fracking y el señor Barnes se puso a mirar ahí cómo se acababa petróleo con fracking. Y yo creo que los Simpson hicieron la ilustración perfecta de los daños y los estragos que provoca el fracking en el ambiente, en las personas y en todo. Ya en varios países el fracking ha sido prohibido. Y el fracking es considerado un timo y una estafa que afecta a la salud de las personas y al medio ambiente. Y es increíble que en Colombia lo peor lo traigan acá e insistan que eso es lo mejor y que digan que eso es el progreso. Entonces, muy, muy triste que hayan candidatos que, más que pensar en el ambiente, ya que estamos en un, eh, en un espacio, ¿cómo decirlo?, estamos debatiendo la lo sobre el cambio climático. Que es un hecho, así lo niegue Trump, así lo nieguen los republicanos, así lo niegue Enrique Peñalosa, porque Enrique Peñalosa también es negacionista del cambio climático. Se sigan presentando estas propuestas nefastas que nos están enfermando a todos, y que a futuro, si quienes vayan a tener hijos, quienes vayan a tener nietos, van a sufrir las consecuencias y los horrores de las malas decisiones irracionales que se están tomando el día de hoy tanto así que el debate ha sido tan estrambótico también por decirlo de alguna manera porque eh, en un debate o bueno no sé si fue en un debate o si fue en una de las eh, bueno de las correrías de campaña de todos los candidatos que iban Duque así es el, candi el muñeco de Uribe se puso a decir que entonces Colombia qué va a exportar aguacates en vez de petróleo y claro el uribismo en eco Comenzó a ridiculizar a las propuestas de Gustavo Petro y bueno, supongo que Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, que ellos son como más tendencia a proteger el medio ambiente, pero sobre todo a Gustavo Petro, que Gustavo Petro sí ha sido como más explícito en decir que, que petróleo no y que hay que hacer la transición a energía solar, por ejemplo, que a propósito voto un dato. Por ahí leí que Colombia podría ser potencia mundial en energía solar, ya que acá nos cae un tenemos, ya no es que nos bueno, sí, que nos caiga o tenemos un 30% de radiación más que otras partes del planeta. Entonces, hay que contemplar también eh, alternativas no tan contaminantes, porque ya nos dimos cuenta que el petróleo con sus fracking, con sus diésel no están sirviendo para nada. Y lo más chistoso es que se salieron datos y sobre todo de de medios económicos como portafolio que contra eh, refutaron lo que decía Iván Duque y demostraron que el, que, que el aguacate puede generar más ganancia y más empleo y obviamente menos contaminación que el petróleo bueno ahí también es otro debate que podríamos dar porque la cuestión acá es de los monocultivos aquí en Colombia pues la experiencia en monocultivos no ha sido como muy buena no más miremos el, la palma de la palma esta africana o la caña de azúcar. Entonces son cosas que toca mirar y todo. Y bueno, le doy la palabra a Andrés, a ver qué tiene que decir al respecto. Pues don Javier, usted ha sabido abarcar bien la cuestión. Aquí lo grave y lo que hay que resaltar es la situación del de derrame crudo en el Tol Magdalena Medio. Ecopetrol se ha tratado de excusar, ha tratado de lavar su responsabilidad. Ya hoy salió aviso de fiscalía que van a iniciar investigación frente a posibles irregularidades de Ecopetrol. Hay que hablar de posibles porque hasta tanto un juez no las determine, pues todas son presuntas porque hay que ver qué grado de responsabilidad le cabe a las personas de Ecopetrol. Nosotros sabemos muy bien que le cabe toda. Y que gracias a los medios de comunicación parte de esta noticia no estaba teniendo un boom porque sencillamente esto no fue producto de un ataque guerrillero, de, de, del tráfico de, de que hay de petróleo, ni, o sea, el tráfico ilegal, todas estas cosas, no. Como fue algo que empezó a brotar por un pozo que estaba abandonado, entonces se era a centrar la información en otras cosas. Pero como eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y ya uno veía las imágenes de los chorros de agua, de todo contaminado, los animales, todo, entonces ya fue tornando como noticia de interés nacional para los medios de comunicación. Muy distinto a lo que pasaba en las redes sociales, que siempre se estaba resaltando y recalcando este hecho. Vamos a ver qué pasa en la investigación. Ojalá se dé a buen cabido que, por favor, se determine quiénes son los responsables, qué fue lo que se falló ahí, quiénes omitieron el deber objetivo de cuidado y demás cuestiones frente a esto. Le voy leyendo comentarios rápidos, don Javier, que nos están dejando acá. Don Henry Alfonso Garzón Sánchez dice un saludo a todos, Mr. Pompastic. Buenas, escuchando en turno doble desde la OEGA, lo tienen trabajando mucho. Doña Helen, saludos, timpos, la verdad, excelente intro musical. de... ¿Cómo es que se llama el grupo? Es que yo te dan el, el, el ruso mío es muy, es muy básico. ¿Cómo es que se llama, don Javier? Ah, es muy fácil, se pronuncia muy fácil. De Vodka. De vodka, Como un vodka, pero de vodka. Listo. Eh, Mr. Pompás dice, copio info que me da un amigo de petróleo sobre el foraquín. Listo. Y en el Twitter, Pedro Malasangre, arroba Malasangre, raya el dice, reportando sintonía. Ahí nos están dejando trinos. Juan Alejandro Lara, arroba... Alelarita dice: Es muy cierto, Enrique Peñalosa está empeñado con meternos esos transmilenios hasta por los ojos. La idea de urbanizar la reserva Van der Harmen es un descaro cuando ya otros países están empezando a ruralizar sus ciudades. Ahí nos están dejando comentarios. Sí, obviamente Colombia está sufriendo muchos impactos en materia ambiental. Nomás miremos el clima ya como está. Es más, hoy el presidente Santos tenía que ir al Putumayo, a Mocoa. A hacer una entrega de obras y todo, teniendo en cuenta que hace un año ocurrió esa avalancha que ocasionó muchos muertos y, y destruyó muchas zonas de la, de la capital de Putumayo. El presidente no pudo ir por los intensos aguaceros que están cayendo en estos momentos en esa zona del país. Entonces, ahí Mr. que nos está dejando un texto ahí larguito sobre el fracking, ahí está para que lo lean. Ahí compartido quedan en el, en el enlace de Spreaker, en el chat, para que lo vayan leyendo. Bueno, continúo. Entonces, el clima acá nos está dando duro. Y lo que pasa es que nosotros los que estamos cerca del Ecuador, en toda esa línea que le eh, da la vuelta al mundo en toda la mitad, nosotros en estos países que estamos en toda esta zona, somos más vulnerables y recibimos con mayor impacto todo lo concerniente al cambio climático. Es increíble que haya personas que lo nieguen, pero afortunadamente se está creando y se está generando conciencia que el cambio climático existe, que no obedece que quien le haga caso, quien crea, es porque está asumiendo una postura política o no, porque en Europa hay muchos países de derecha que creen en el cambio climático y están mirando cómo reducir y, y, y buscar minimizar lo más posible sus emisiones de CO2 y de material particulado. Alemania, en Europa y otros países más están buscando prohibir ya el diésel y centrarse todo en vehículos eléctricos, en implementar en mayor medida los paneles solares. Acá en Colombia, ¿por qué no? Pues porque la voluntad política está destinada para hacer otras cosas. Sí, al petróleo. Exactamente, yo sé que ustedes estaban pensando en eso, pero resulta que Colombia tiene entre 4 a 5 años de reservas de petróleo. O sea, el próximo presidente que, que llegue, si es alguien que va a estar a favor de seguir sacando y explotando el petróleo, solo va a tener esa reserva porque no se han encontrado más, más pozos ni en estas cosas. Entonces, ¿qué va a hacer Colombia ya? Esto no se trata de centrarnos que si es una política de Petro, que si es política de Duque, que si es política de Fajardo, de la calle. No, se trata que todos los candidatos empiezan a decir, ojo, mire, tenemos solo entre 4 o 5 años de reservas de petróleo por el momento y ¿qué hay que hacer? Pues empezar a buscar otras energías alternativas que sean amigables con el ambiente porque esto nos beneficia a todos. Es que esto no es, vuelvo y digo, esto no es una cuestión de, de carácter político de que si se es de izquierda, de derecha, no. Esto es algo que nos afecta a todos. Y la constitución lo dice y yo harto que lo he recalcado acá en estos podcasts. El bienestar general prevalece sobre el particular. Y si buscamos como país, con políticas de Estado, que empecemos a generar y a, y a volcarnos hacia energías alternativas, renovables, que sean amigables con el ambiente, pues vamos a tener un mejor impacto frente al cambio climático. Vamos a empezar a mitigarlo. Esa es la palabra. A mitigarlo. Y lo otro es que no dejaremos de ser dependientes del petróleo. Yo estoy de acuerdo con eso. Colombia no debe ser dependiente del petróleo, pero obvio, esto debe ser progresivo. Y miremos lo que están haciendo los europeos, más precisamente acá los alemanes. Ellos están haciendo y están pronosticando que aquí en los próximos 5 o 10 años empezará a bajar el diésel están desestimulando el uso de vehículos a base de gasolina y del diésel como tal, van a prohibir el diésel y van a hacer que todo el transporte público sea eléctrico y sea gratuito. ¿Qué propuestas hay en los candidatos para hacer esto? O mejor dicho, ¿qué propuestas tiene el candidato Petro, que es el que más se ha metido frente a este tema? Ya sabemos que Iván Duque está a favor del petróleo y esas son las propuestas de él. Van cada quien de ustedes, si han considerado votar por él o no, en determinar si ese es el camino que es lo más conveniente para Colombia. Petro hablaba y se, y se metió continuando un poquito el hilo que estaba manejando don Javier frente al tema de los aguacates. Personalmente no conozco bien las cifras, pero hay otros casos de éxito en otros países donde el aguacate sí produce más que los barriles de petróleo. El caso más concreto es México. Habría que mirar las cifras y eso, porque obviamente el suelo mexicano es muy diferente al suelo que tenemos en Colombia, comenzando que están en latitudes diferentes y eso, el clima, el relieve, la geografía, etcétera. Listo. Esta mañana de lástima, hoy doña Diana sí, Mariano claro, nos ha podido Sí, claro, pero imagínese que en México estaban diciendo que el aguacate estaba provocando problemas de tierras por es la cuestión que de que a eso estaba volviendo un monocultivo. Lo que a yo decía al principio. Sí. O sea, bien, digamos, y bueno, y también es... Y doña Diana, lamentablemente no está aquí ya es para empezar a hablar, digamos, y, y sería interesante que, bueno, ya Petro lo ha hecho algo explícito y bueno, tocar los demás candidatos el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, el problema es que acá en Colombia pues, no, no hemos tenido como buenas experiencias con monocultivos que han dañado ecosistemas, que han provocado desplazamiento forzado, que han tenido vínculos con paramilitarismo y en México están diciendo que hay problemas de tierras. Y de desplazamiento, y de eso me botaron el dato a raíz del aguacate, que ahorita está siendo muy apetecido, tanto que le dicen que es el oro verde en Estados Unidos y en Europa. Bueno, sí, a lo que iba es que esta mañana tuvimos una charla en el, nuestro grupo en Telegram, están cordialmente invitados a ser parte del grupo en Telegram en donde hablaba con doña Diana María, que lastimosamente ya no nos puede acompañar el día de hoy por compromisos personales, y teniendo en cuenta que ya están en, en Inglaterra, ya la diferencia horaria es más amplia, es que ella decía que sí, o sea, obviamente hay que buscar eh, cuestiones agrícolas y eso, pero también hay que enfocarnos hacia lo que se llama la ecoagricultura, o sea, que se siembre, pero sin contaminar, porque ella me estaba explicando que no hay nada más contaminante que también crear. Obviamente, los monocultivos y demás, pero todo lo concerniente a los pesticidas, a los abonos, a todas esas cuestiones y a la tala indiscriminada. Si no, nomás miremos lo que está pasando en los páramos, que los paperos intenten romper, y ya lo han hecho en varias zonas, de romper ese límite con los páramos y empiezan a sembrar y talan frailejones, talan la, la vegetación que hay en esos lugares. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y esa es la gran pregunta que hay que hacerle al candidato Petro, que es el que se ha centrado en eso. Los otros candidatos, Duque ya maneja una postura diferente, Fajardo de la calle no sabemos cómo lo están manejando y los otros candidatos no tengo ni idea porque ellos como que no salen, como que no existen, no sé qué ha pasado. Y es lo siguiente, ¿cómo se va a hacer entonces para que Colombia se centre en un solo cultivo como el, el aguacate, como lo está proponiendo Petro, o de pronto que se dedique y se centre en otros cultivos, ya sea la caña, el maíz, qué sé yo, y que empecemos... A depender más del agro y no tanto del petróleo. Ojo, esto de ser progresivo y cómo se van a hacer, cómo se va a hacer el plan de gobierno. Si Petro queda como presidente en los siguientes cuatro años, ¿cómo lo va a establecer? ¿Cuál va a ser el plan a seguir? ¿Van a quedar vigencias futuras amarradas? ¿No van a quedar? O sea, no, no conozco hasta el momento mayor datos. Si alguno de los amigos petristas que nos están escuchando no lo pueden decir, está bien, pero ojo, que Petro esté diciendo estas cosas es bueno, pero me preocupa que no se pueda materializar, ojalá lo pueda hacer, en dado caso que llegue la presidencia, y que no nos esté generando falsas expectativas. Pero hay que tener la conciencia en algo, y esto es claro. Colombia debe empezar a mirar otras alternativas en cuestiones de energías y de producción interna. Si, se, si nos dedicamos 100% al agro, está bien, pero también hay que saciar el mercado local. Porque ¿qué nos sirve estar exportando todo lo que producimos si tenemos que empezar a importar? Lo que consumimos acá en nuestras canastas familiares básicas, ¿no? El arroz que nos lo traemos del Perú y cosas así. Entonces, hay que saciar primero el mercado local y luego sí empezar a saciar el, el, el externo. No sé ahí ya, don, don Javier, cómo la ven eso. No, totalmente de acuerdo. Sí, porque ¿sabes? el problema de la seguridad alimentaria es primero que nosotros podamos tener cómo y las formas de comprar el alimento. Y bueno, y también cómo las diferentes actividades agrícolas, cómo van a verse beneficiadas de eso, ¿no? Porque pues, se ha beneficiado unos sectores, otros no. Está también la, lo preocupante que, que ahora estamos importando alimentos cuando nosotros deberíamos ser, y si nos lo proponemos se puede lograr ser una especie de granero mundial, ¿por qué no? Pero mire que Doña María dice que eso no podemos creer en ese mito que nos lo ha vendido Santos y otros más, que Colombia no está en capacidades de ser el granero a nivel mundial primero. Porque... No, pues no lo somos. No estoy diciendo que, pero puede que lo seamos más adelante. O sea, no estoy diciendo que lo seamos hoy y menos cuando estamos importando mucha comida cuando perfectamente se puede producir acá. Es que Miren, son los chistos. No, o sea, nos burlamos de Venezuela porque nos burlamos de Venezuela diciendo que no están llenos los estantes, pero acá traemos alimentos de todo el mundo, los estantes llenos, pero no es la forma de comprarlos. Entonces. Y si saben pues, por o sea, qué la comida es tan cara, porque adquirir eh, artículos de primera necesidad y alimentos dentro de la canasta familiar es tan caro, porque es que a donde se los llevan a la tienda todo lo traen en camiones. Y cada camión cobra un flete, peajes, gasolina. Y todos esos costos no los asumen ellos. Nos los trasladan a nosotros, los usuarios, los clientes, quienes vamos a comprar las cosas. Cosa diferente si nos lo trajeran por tren. Es que claro, por ejemplo. como es más barato, pero no, es que el, el, el gremio de los camioneros exige que solo sea por camión. Y hay, que, y hay que sostener los múltiples peajes que se han entregado en concesiones y todas estas cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Mm? todo sale caro right. y la gente se queja y todo pero no ve que también nos están amarrando. Aquí en Colombia las carreteras son pésimas, el invierno empiezan a haber derrumbes y empieza a haber, eh, empiezan a suceder la, la escasez de alimentos y el abastecimiento de las ciudades. Todo porque es que todo no lo traen por camiones, uh -huh. es que no pasan trenes, no hay trenes de carga donde garanticen una correcta distribución y ya donde no llegue el tren, obviamente pues ya se hará por camiones o demás medios automotores. Le voy leyendo mientras va pasando acá una ambulancia al lado, le voy leyendo comentarios del <laughs> chat de Nespriker, Mr. Pompastic dice: Ecopetrol ha hecho fracturación toda la vida, fracking. Aún no lo han autorizado. Ricardo Durán desde Barranca Bermeja, en el lugar de la noticia del derrame en este momento que está ocasionando allá en el Magdalena Medio, dice, no resistió la presión porque hicieron fracking a escondidas con inyección de agua y minerales tóxicos. Por eso cuando se salió de control, demoraron más de una semana callados para tratar de borrar la evidencia sacando el personal y equipos de la zona. Pero los empleados amarrados con cláusulas de silencio suelen tomar traguito y soltar la lengua en Barranca no nos quieren ver la cara, que les vamos a cantar la tabla como en 100 años no se ha hecho. Por ahí don Ricardo nos contó como que el día de mañana va a haber una marcha, ojalá nos pudiera escribir acá en el chat mayor detalle para comunicarla acá en, a través del podcast. Grabe esto que nos está diciendo don Ricardo, ojo, y ahí está en el chat para que lo lean ustedes. El surrealista, fracturación se debe hacer para la extracción convencional. Y ahí le está. Ah, sí, y ahí el surrealista relaciona lo que está pasando en Puerto Boyacá, que también hubo un incendio fuerte y todas esas cosas, ¿no? Ahí colocó el grupo, el enlace del, del grupo de Telegram. Entonces, surrealista, muchas gracias. Don Ricardo y nos escribe y dice: Y no le siguen echando la culpa a la supuesta presión freática creciente de hidrosogamoso, que esa represa puede estar cerca, pero está en la placa tectónica de Sudamérica y la serrana de los cobardes, en donde se encuentra. El bloque de pozo nutre del pozo 158 está en la placa tectónica del Caribe, que se chocan entre sí en el nido sísmico bucaramanga y que no intercambian fluidos como el agua o el petróleo. Si así fuera, no habría tensión telúrica que, que convierte a la mesa de los santos en el segundo lugar. Del mundo con más terremotos. Bueno, temblores, sí. De hecho, ayer tembló en la mesa en Los Santos. Pues me llegó el reporte. Pues yo sigo una cuenta en Twitter de, de sismos. Y aparte de que la de Antigua Minas, que ahora se llama Sismológica. Sí, carretico ya temblando <laughs> ahí. Don Everumo, desde Paz de Ariporo Casanera, nos escribe dice: El cambio no se hace en cuatro años. Tiene que haber un compromiso para el futuro. Por eso digo yo: hay que hablar de políticas de Estado. Y vamos a hacer una diferenciación rápida. ¿Qué diferencia hay entre políticas de gobierno y políticas de Estado? Las políticas de Estado es la que concierne a todas las entidades del Estado colombiano y que van encaminadas a un solo fin que nos beneficie a todos y que puede trascender a uno, dos, tres, cuatro gobiernos. El mejor ejemplo puede ser lo de La Paz. La Paz es una política de Estado donde el mismo Congreso, el Ejecutivo y las altas cortes han estado trabajando de forma coordinada para poder sacar adelante el tema de la paz frente a las FARC. Este es un ejemplo de política de Estado. Un ejemplo de política de gobierno es las que concierne únicamente y estrictamente al gobierno que está en turno en los cuatro años. Y que de ahí no pasa porque no tuvo mayor trascendencia. Eso es. Ricardo Durán dice: no estaba realmente abandonado el pozo. Lo que pasó fue que fingieron que no tenía presión y lo sellaron para poderlo privatizar a precio de huevo, a precio de huevo como en todo el bloque de la CIRA infantas en donde pasaron de 4.500 barriles diarios y disque en reducción a más de 40.000 barriles diarios en solo tres años cuando ya estaba en manos de la Oxy. Lo que hay es mucha corrupción y privatización a escondidas del patrimonio público. Sexo, mentiras y video es lo que privatizadores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reciben a cambio de sus firmitas. Ojo a estas denuncias que nos está dejando acá don Ricardo Durán, estimado colega que está en la ciudad de Barranca, Merbeja. Doña Helen dice, el desarrollo de la producción de alimentación orgánica surge a raíz del interés que existe por generar negocios sustentables con un mínimo impacto ambiental. Diana Reuter, nuestra economista cabecera, dice, la naturaleza humana permitirá, permitirá que se produzca lo necesario sin necesidad de usar de la tierra. Eh. De hecho, para ahí salió la cifra que en Colombia se desperdicia no sé cuántos toneladas de comida al año. O sea, aquí tampoco no hay cultura de, de saber ahorrar la comida, de saber hacer un uso razonable y no desperdiciar la comida que se que se consigue. O no más miremos toda la comida que se pudre y que no se vende en corabastos y que la ven, o sea, la regalan o la botan a la basura. Ojo con eso también. El surrealista. Mañana es el debate de control político. Ah, sí, mañana hay debate en, en Teleantioque si no estoy mal, don don Javier, desde Medellín todos los candidatos, ¿cierto? Pero no, el Estado debe ser hablando de control político, Ecopetrol debe ser congreso. Ah, sí, 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 sí. Perdón, perdón, perdón. Pero Estoy sí, 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 ya, el de ya hay un debate en Televisión, Teleantioquia con Semana, que van a ser debates en las regiones del país y van a empezar en Medellín, en Antioquia, imagínense. Entonces, 8, 8 y media de la noche es el debate, lo van a dar por Teleantioquia, quienes tengan ese canal, o por Semana.com. Entonces, para quienes quieran verlo por Internet todos los candidatos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver precisamente a ver cómo, porque ya sería el primer debate televisado en el país. Si no estoy mal, sí, ya, primer debate televisado en el país con todos los candidatos. El surrealista miércoles plantón y dice sí, el de Copetro, el presidencia Presidencial mañana, día interesante, así es. Mañana cargado de noticias, Doña Lenia. Saludos a doña Lenia. Buenas tardes, pues la verdad, hoy estuvo el presidente Ecopetrol lavándose las manos en la W. Así es todo en Colombia, un lavador de culpas y nada pasa. Pues sí si tenemos un registrador que mire todo lo que pasó en las elecciones del 11 de marzo y no renunció. Bueno, Juan Manuel Aponte arroba @juan cómo es Juanelo 1407 nos escribe en Twitter respecto al petróleo debo agregar que hay correlaciones que demuestran que podemos a ver todo por el agro medio ambiente y petróleo. Pues nos quedan cinco años de dinero fácil. Y Venga, yo tengo una pregunta. Cuéntemelo. Eh, ¿Twitter es un derivado del petróleo? Eh, ¿Por qué? Resulta que yo, una vez, hablando de este tema del petróleo y del derrame, un muchacho que al parecer como que es ingeniero petrolero, bueno, se entiende los motivos de por qué defiende a su gremio, a su modus vivendi. Yo dije, no, pues ya es hora de como contemplar otras alternativas y dejar el petróleo. Ah, yo puse que ya el petróleo era algo premoderno, o sea, algo ya del pasado. Y él me dijo, si es así, entonces no debería tener cuenta de Twitter, porque Twitter es un derivado del petróleo. Ah, yo obviamente le respondí a mi manera. <laughs> entonces, como que no le gustó mucho la respuesta y me parece como muy ridículo lo que dijo. O sea la falacia del hombre de paja, ¿no? Ridiculizar o caricaturizar el argumento del contrario. Entonces, yo creo que Twitter obviamente no es un derivado del petróleo, pero si este muchacho en su locura por defender a su gremio y a su gente y a su trabajo, su modus vivendi va a decir que hasta eh, yo qué sé, no sé, que el sudor de su frente es un derivado del petróleo, entonces oh, joder. <laughs> Bueno, le sigo acá con comentarios en el Twitter. Juan Manuel Aponte, arroba Juanelo1407. Me gustaría saber exactamente el cómo es la transición en el proceso de la migración del petróleo a combustibles alternativos. Muy lindo todo, pero ¿y el cómo? Y arroba ahí a Gustavo Petro. Doña Amanda, desde Guayaquil, Ecuador, nos escribe: La canasta básica colombiana es imposible y hay especulación. Ahora en pos, la verdad, gracias por reportar sintonía. Y sí, vamos a ver qué pasa. Ojalá todo esto y ojalá los candidatos sean claros en estos temas y tengan conciencia que el cambio climático está sucediendo, que hay que migrar a otras, a otras alternativas dentro del combustible y estas cosas que no sean fósiles y no sean energías renovables. Y esto no es cuestión de ser de izquierda o derecha, es sencillo, es que nos afecta a todos los colombianos. Y si nos afecta a todos, esto no es por caerle bien al uribismo o por caerle bien al petrismo o por ser de bargalleras, no, esto es porque nos afecta a todos. Sí, claro. Y por último, ya para cerrar este tema, que vamos aquí rápido, allá con los demás temas que tenemos muchos temas, eh, solo me queda decir que ojalá se haga algo y que por fin asuman responsabilidad estos servidores públicos que lo que están haciendo es con su irresponsabilidad, malas decisiones e eh, irracionalidad, perdón, eh están es, afectando a la gente, o sea, no, y, no, y simplemente de lavarse las manos, echarle la culpa al otro, o sea, eso ya se volvió deporte nacional, horrible, pues ya se volvió deporte nacional, es que la culpa la tiene el otro, la administración pasada, eh, eh, eso es culpa del chavismo yo qué sé, entonces ya, por favor, ya un poquito más de seriedad y en serio, en serio, que asuman responsabilidades, además que tenemos un ministro de medio ambiente que mm, es de todo menos de medio ambiente es más medio que ministro, es medio ministro diría yo medio ministro de ambiente que está buscando meter el fracking a lo maldita sea me perdonan la expresión, como también quiere a lo maldita sea urbanizar la reserva Thomas Van der Hamen. Entonces, entonces no sé bueno, ahí, ¿Qué vamos Mario? a hacer? Usted me dirá con qué más seguimos dentro de nuestro temario. Bueno, ya pasemos a temas varios. Déjenme revisar acá. Es que como ha habido tanta corte? cosa y como. Sí, un corte, un corte ya para empezar. Listo. Don Surrealista dice: ¿Qué pasa en Putumayo con la extracción petrolífera? Ahí dejó la otra pregunta. Y don Ricardo ahí también acaba de dejarnos un comentario en el chat. Está un poquito largo. Pero ahí está para que ustedes lo lean. Y habla sobre que la Fiscalía General de la Nación abrió este lunes una investigación por el daño ambiental ocasionado en la zona rural de Barranca Merveja, donde un afloramiento atípico de crudo que se originó el pasado 2 de marzo en un pozo clausurado por la compañía provocó una estela de contaminación en ríos y bosques de esta región del Magdalena Medio. Sin ampliar más detalles, el ente acusador ordenó el traslado de un equipo del CTIA a la zona de emergencias en el corregimiento de la fortuna para recopilar material probatorio que permita re establecer responsabilidades por esta emergencia ambiental. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, Javier, vámonos al corte y ya volvemos. Bueno, ya son las 7 y 21 de la noche. Eh, vamos a empezar con temas varios. Y empezamos de esta manera. Darcy Quinn, Carlos Antonio Vélez y Yolanda Ruiz. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué ellos tres, ellos tres, ¿qué tienen que ver? Si el uno es deportivo, si la otra es la, ¿cómo es la dama de las basuras? Si Yolanda Ruiz es la seriedad en periodismo, bueno, yo qué sé. Bueno, yo los metí ahí. Por lo siguiente porque hay dos nefastos y una persona que por hacer su trabajo mmm, le colgaron el teléfono empecemos con Darcy Quinn Darcy Quinn últimamente pues sí que ha tenido un largo conflicto de intereses por ser la esposa de la dama de las basuras porque ella es esposa del señor Miguel Ríos que tengo entendido que ya es ex contratista del distrito respecto al tema de basuras ella era la jefe de comunicaciones de campaña de Vargas Lleras en el 2010. Por ejemplo. Entonces ahí su, su conflicto de intereses con Cambio Radical. Resulta que la señora se puso a humillar y a, y a escribirle comentarios ofensivos a un señor que si no estoy mal en China ganó un premio de arquitectura. La historia más o menos es así para no extendernos tanto. Resulta que el señor ganó un premio de arquitectura en China. Un colombiano. Y él, él escribió en su Twitter que, hombre, que le estaba muy contento de, de haber ganado este premio de arquitectura en China, que es un premio muy prestigioso en ese país, en esa materia. Pero que él estaba muy triste que ningún periodista colombiano ningún medio de comunicación colombiano cubriera esta noticia. Y yo él le da la razón porque precisamente estas noticias buenas de colombianos que dejan el país en alto. Listo, él habrá ganado y lo ganó él, pero él, fue, él dice que, bueno, que en representación de Colombia y todo, que me parece algo muy respetable y muy loable. Y manifestó su queja de que efectivamente estas noticias no tienen cabida, que estas personas cuando logran cosas buenas no les dan espacio en medios de comunicación y más en nuestros amarillistas medios de comunicación. Darcy Quinn, eh, va, y vale la aclaración, ¿no? él nunca la etiquetó o la robó a Darcy Quinn en los trinos que él puso pues él hizo manifestando mensaje su generalizado, sin dirigirlo a ningún periodista. Exacto. Entrevista. Pero Darcy Quinn se sintió aludida y comenzó a ofenderlo, a decirle, no, ¿usted qué le pasa? Ya, o sea, en, en sarcasmo se puso a decir a llorar a otro lado, que se puso a, en modo de sarcasmo, a decir ya voy a poner a mi equipo investigativo a, a trabajar a investigarlo a usted para que hagan o sea unas cosas muy ofensivas que a la final le tocó recular y le tocó pedir disculpas, pero no es la primera vez que esta periodista, entre comillas periodista, dudo mucho que lo sea. Eh, sa tiene salidas en falso, ¿no? tiempo, días atrás se puso a decir que la pedagógica la tenía que quitar de las 72 y que qué bonito que pusieran un parque en vez de esa universidad peñalosa style, ¿no? O sea, parques bonitos y, y que la pedagógica la mande por allá bien lejos donde, donde no la vea nadie. imagínense esa grosería. Nefasto lo de Darcy Quinn. Vamos a Carlos Antonio Vélez. Pero, venga, Antonio, yo les digo algo, perdón. Bueno, digo algo. Qué pena, qué pena. Sí, sí. A ver qué. Va hablando de... Averíguense Trinen, pregunten. ¿Cómo hizo Darcy Quinn para conseguir el título que ya tiene de periodista? Y les da la risa. Ahí les dejo, ahí les voto el dato. Ahí les dejo eso. Ahí les dejo la espinita ahí para que ustedes, por supuesto, averigüen. 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 O sea, ya se, la se, se, se llevarán una grata sorpresa. Uh -huh. Ahora sí, el compañero don Javier, bien pueda, siga con su. Ah, pues que a a decir sobre... Usted que es el, sí, sí. el Carlos Antonio Vélez del podcast, siga ahí con su, con su alter ego. Don oh, Juan Antonio qué, Vélez. Qué boleta, no me diga esas vainas, que me, me arrió la madre usted. <laughs> Carlos Antonio Vélez, ¿por qué lo puse aquí? Resulta que este señor. En la semana pasada, cuando Colombia jugó sus amistosos contra Francia y Australia, eh, Sports sacaba programas donde pone, entre comillas, a lo mejor de los comentaristas deportivos. Bueno, uno es la... Eh, bueno, se me olvidó el nombre, donde está Iván mejía César, este César Augusto y Hugo Higuera y el otro Rentería. Y en este planeta fútbol es que se llama, está JJ Peláez, Farimón Dragón, el argentino Fernando Niembro y Carlos Antonio Vélez. La situación es la siguiente, la historia. En uno de esos programas... Eh, en creo ese que era programa Frederico, el promedio de edad de todos sería como de casi los 200 años. Más o menos, porque no bajan de 60. Bueno, fari es el más joven y ya tiene como 50, entonces... <laughs> Por eso mismo. Gracias, Fari. no Entonces resulta que... Que Fernando Niembro, bueno, Fernando Niembro lanzó una pregunta. Se pusieron a hablar de los jugadores que merecían convocatoria y que no fueron llevados por Peckerman para jugar contra Francia y Australia. Hablaron del jugador de Millonarios, John Duque. Entonces Fernando Niembro, pues para enriquecer el debate, por decirlo de alguna manera, él comentó que en Argentina para el mundial de Italia 90 no habían convocado a un jugador que merecía, que era Ramón Díaz, hoy director técnico, se dedica a la dirección técnica. Ramón Díaz, jugador de River Plate. Y Fernando Niembrón contó que la gente en, para el Mundial del 90 en Italia, la gente salió a la calle a protestar y fue hasta la AFA y protestó para que llevaran a Ramón Díaz, que a la final Bilardo, que era el director técnico de la época de la selección argentina, no lo llevó, no lo llevó, no, no. ya tenía su gente y Ramón Díaz no tenía cabida. Entonces él decía que, bueno, que si en Colombia se hiciera algo así por un jugador, ya llámese John Duque, llámese como sea. Entonces Carlos Antonio Vélez. Mejor dicho, se alteró, hizo un discurso al mejor estilo Álvaro Uribe, se puso a decir, si la gente no sale a la calle a protestar contra genocidas que les van a dar indultos y que ponen collares bomba, o sea, él, él sigue creyendo en ese fake news de que el collar bomba lo puso las FARC, cuando ya se sabe, una y mil veces ya lo hemos dicho acá, no, no, no me voy a cansar de decirlo, que eso fue delincuencia común, no fueron las FARC, igual fue terrible. Pero dio a entender en, en, ese programa. Debe ser que él quedó impactado y conmovido con la campaña política que está haciendo el Patriota en su momento. Claro, debe ser hasta. Yo creo que le votó, quién sabe, ¿no? No, porque él entonces, creo que lo tiene registrada acá la célula. Siendo el ah, de Manizales, no, entonces, ¿no? Sí, siendo el de Manizales. Ah, no, entonces paila. No pudo votar por el Patriota, que también hace, refuerza ese mito negro de del collar bomba. Y se puso a, a echar un discurso uribista. Patrocinado por Win Sports. Eh, me parece lamentable. Pues yo creo que en un programa deportivo no, para mí no se deben mezclar esos temas. Si él quiere hablar de temas políticos, pues que vaya, no sé, a la noche a RCN o a NTN 24 que le inviten a otros espacios más adecuados, digo yo. Parece que fue una forma muy cisañera, ¿no? De, de qué? De, de atacar el proceso de paz. Ah, y también dijo que él había votado por el no y que se sentía robado porque cuando se dice no, resulta que dicen sí, dijo Carlos Antonio Vélez. Entonces ahí uno da a entender por qué el hijo, y a propósito, y ahorita vamos a hablar más adelante del hijo, porque también hizo una burrada, como el papá, eh, hombre, pues... No comparto lo que dijo Carlos Antonio Vélez y yo creo que la comparación es muy absurda. Y bueno, pues yo digo una cosa aquí entre nos, ¿no? A mí me gusta mucho el fútbol y todo, pero sí me parecería muy tonto que la gente salga a la calle a protestar, a cerrar vías, a hacer huelgas de hambre y todo porque no van a llevar a un jugador, como se ha pasado en otros países. O sea, al menos en eso sí tenemos como algo de decoro nosotros, porque yo que recuerdo creo que Colombia no ha hecho algo así por un jugador que no hayan llevado un Mundial de Fútbol. Bueno, pues cada quien está libre de manifestar sus opiniones. Lo que se pide es que se hagan sobre hechos ciertos y reales. Y bueno, era un programa deportivo. Yo creo que el escenario no era el propicio para eso. Eran otros temas. No, no, no vi la transmisión, no vi el programa. Después el video. No sé qué cara habrá hecho el miembro, porque yo creo que ni entendió ni la mitad de lo que debió haber dicho Carlos Antonio Vélez. Pues teniendo en cuenta que miembro es extranjero, es argentino. Y Farid, pues bueno, Farid es Farid. Entonces, pues tampoco, no. Yo creo que y JJ Pela, es... todos tenían cara de regañados, le digo, sí. yo sí, vi, yo les puse el video. No, además Niembro, Carlos Antonio Vélez se lo trajo acá porque Niembro le dio, pro... le picó el bichito de la política y tuvo problemas de corrupción con unos contratos con su amigo, el hoy actual presidente de la Argentina, Mauricio Macri. Por eso es que está aquí en Colombia, porque en Argentina, después de ese caso de corrupción, el tipo yeah, lo echaron pues... de Fox. Lo sacaron de todos los programas, no tenía, como dicen en Argentina, no tenía laburo, no tenía trabajo. Y Carlos Antonio Vélez, el parcero colombiano, véngase para Win. Y ahora resulta que está comentando partidos del fútbol colombiano. Ya, pues, ya lo están metiendo cada vez más ahí. Y puede ser el gancho para el canal premium de Win. Ese cual le está también, haciendo no, la competencia pardon. al Maguíoldo, al otro el que sale directivo, ¿cómo es que se llama? No, él está es como en Canal 1, creo. Sí, pero, Mañoli, él, pero, algo así. Pero, pero él hace publicidad para DirecTV y yo no hay que más vainas. Creo que él transmite Adrián para DirecTV. y Mangoli, sí. algo así es que se dice, sí. Sí, sí, sí. Bueno. Que también eh, le han dado palo por ser muy, muy humilde. <laughs> bueno, Yolanda Ruiz. Resulta que la semana pasada, eh, Yolanda Ruiz entrevistó a Álvaro Uribe por vía telefónica en RCN Radio. Y están hablando del caso de Cambridge Analytica y de la columna del, 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 del señor, señor Joir Ackerman? Acker, Ackerman, en la cual él decía que Álvaro Uribe y Iván Duque eh, están utilizando a Cambridge Analytica para su campaña electoral a la presidencia. Entonces Álvaro Uribe, disgustado, no dejó que Yolanda eh, Ruiz le preguntara, eso se pegó una retaíla regañándola, diciendo que ese, ma ese señor, perdón, Joir Ackerman, eh, es un calumniador, es un mentiroso, que porque son tan irresponsables y Yolanda Ruiz le dijo, "Que hombre, estamos en un país donde hay la libertad de expresión. Él ya dijo su columna, lo estamos invitando para que controvierta, pero lo de siempre, ¿no? Que todo es una persecución política, que todos están contra él." Y le colgó el teléfono a Yolanda Ruiz en plena entrevista, en plena transmisión en RCN. No estoy mal fue el martes, el miércoles santo. Terrible eso. Entonces, uno ya se da cuenta que es lo que me da risa, que el Centro Democrático dice que si votan por, que si no votan por Duque es que nos vamos a volver Venezuela y van a censurar los medios de comunicación, cuando ya es muy explícito y muy notorio que Álvaro Uribe es el que va a censurar, perseguir. Ah, pues ya lo hizo en su gobierno, pero como lamentablemente la gente no tiene memoria, toca recordarles las chuzadas cuando se ponían alocuciones presidenciales a decir que es que Daniel Coronel es terrorista, que Holman Morris es de las FARC, que tal periodista no sé qué. Entonces, yo, yo no sé cómo hacer para que la gente entienda que el que precisamente el que nos... Eh, bajo esta lógica, ¿no? Ellos dicen que Venezuela es así, entonces yo creo que ellos son los que son los castrochavistas o yo qué sé, bueno, no me quiero poner tampoco como tan bien pensante. No sé si es que usted tenga que agregar de lo de Yolanda Ruiz. Pues lo que pasa es que, obviamente, la libertad de prensa y lo que ha, se ha demostrado en lo que dice la Constitución y diferentes eh, sentencias de la Corte Constitucional es que la libertad de prensa se debe garantizar, pero esta se debe ejercer de forma responsable. Y sí, sí si escuché el audio de la entrevista, no, 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 no soy de escuchar RCN y, y cualquier otra cosa. Eh, emisora, más bien, pero entonces sí me puse a revisar la entrevista y en ningún momento, pues, eh, fue, se fue respetuosa de parte de Yolanda Ruiz o de la mesa de, de trabajo de RCN en con con el expresidente Uribe. Es ahí donde yo siempre he dicho algo. La gente, ¿por qué se molesta por una pregunta? Si no es cierto, pues diga que no es cierto y argumente por qué no es cierto y ya. Pero si se incomodan con ciertas preguntas o con ciertas cuestiones y dudas que les empiezan a hacer, pues entonces es por algo. Ahí está. Y, y cada quien es libre de recibir y dar entrevistas cuando quiere y no, o sea, eso va también dentro del ámbito de la personalidad de cada quien. Eso lo codija el señor expresidente Álvaro Uribe. Pero sí queda de mal gusto que él le haya colgado la, la entrevista al final, porque entonces no se ve que está frontero y que está abierto al debate y a controvertir y eso como él siempre ha fingido y ha posado de ser, ¿no? Pues, sí, claro. Cada quien Cada quien tiene sus mañas y sus manías por ahí, pero... Pues esa no era la forma, digo yo. Yo creo que el deber ser, debe haber sido, listo, no hay nada más preguntas, con mucho gusto yo ya me retiro porque no quiero contestarles más nada más a ustedes y ya. Pero eso de tirar el teléfono, pues, pues tampoco. Como, como hizo la otra vez, ¿no? Otra pregunta, amigo. Otra, otra pregunta, otra pregunta amigo. amigo periodista. Hoy vuelvo y digo, ¿cuál es el bendito problema con una pregunta? Si alguien se incomoda con una pregunta, es porque hay algo ahí que efectivamente no quiere que se sepa o no quieren que se cuente. Entonces el que nada debe, nada teme, y si alguien se incomoda con una pregunta, pues sencillo, pero respóndalo, porque ¿qué pasa? Ojalá doña Diana nos esté escuchando por lo siguiente, o sea, no es crítico, o sea, sí criticamos, pero Diana? no es tan, no es doña Diana María, ah, no es me. tan criticable, o sea, no he visto que haya tanta bulla cuando hubieras esas cosas. Ahorita. Pero bueno, después en diferido cuando lo escuche, pero cuando un Gustavo Petro, le preguntan es que usted es Castro chavista, usted es el chávez colombiano, nos va a volver a la segunda Venezuela y él se ha manifestado que no le gusta esa pregunta, entonces, ¿qué van a decir? Ah, es que él no contesta, es que ataca la libertad de prensa, no responde las preguntas a los periodistas, entonces, hombre... Si vamos a criticar lo uno, también critiquemos lo otro, equilibrados, ¿no? Tanto que se pide que seamos equilibrados y objetivos, bueno, intentar ser objetivos y todo, pues yo solamente hago el apunte, ¿no? Porque, o sea, uno sí puede colgar el teléfono y bueno, o sea, se hace la bulla y todo, pero no es tan, tan tenaz como de pronto sí. Si, eh, pasa esto, ¿no? Que él sí, él sí lo ha dicho. O sea, a mí me molesta que me pregunten si soy el Chávez colombiano, si voy a volver a Colombia en la segunda Venezuela. Igual él contesta. Usted se ha da dado cuenta que él igual contesta, contesta dice, no, o ¿tú? se pone con evasivas como la de con el periodista este en CNN, en CNN o no, en Univision con Jorge Ramos. Ah, pero pero Jorge Ramos sí fue muy mala leche. dejémonos de vainas, Sí fue muy mala leche. Además, la, toda la entrevista se enfocó en si Chávez era dictador o no. O sea, no hablaron de otra cosa. O sea, pero pero Petro que... ahí se veía disminuido, se veía inseguro. Pues yo creo que si alguien. O sea, Petro es un. Uno asume que es alguien inteligente. Él debe estar preparado para ese tipo de preguntas y más que todo en un medio de comunicación como ese. Sí, porque de Univision es Daniel Coronel. O sea, yo creo que ahí... o sea, en ningún momento lo cogieron a Mansalva desprevenido. No, nada. O quién sabe. Porque usted sabe que en las entrevistas a veces, mire, vamos a preguntar esto, esto, ah, listo, y resulta que, bueno, pues pues no sé, no cierto, sé digo pero yo. Pero no, no importa, sé, digo pero yo. es que es uno asume que si está en un medio latino, en Estados Unidos, ¿qué es lo que le van a preguntar? Venezuela, porque es el tema que mueve en, en esa zona del mundo. Entonces, Petro, ¿por qué ah, no unas preguntas ah, unas respuestas listas? Más bien cogió y se veía así con las manos entrecursadas, eso miraba para el piso, miraba... Y no es por nada, pero esto en imagen dentro de la campaña electoral lo que demuestra es a alguien inseguro, temeroso, o sea, esa no es la imagen de un Petro que uno ve en un, en, ahí cuando está en pleno discurso y esas cosas. Entonces, esa es sí. la mirada lateral, que, que no le gusta la calvicie Es lo mismo, es lo mismo de ver a un Iván Duque en tarima con Uribe ahí atrás, o es lo mismo de ver a Fajardo dando el, el discurso y mientras tanto ahí Claudio López entre labios repitiéndolo, o sea. Ahí uno empieza a ver que en, en estos candidatos en ciertos factores no hay plena seguridad de lo que la ellos están haciendo política. y es, sí. ahí, 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 ahí está fallando y es la imagen que ellos están mostrando y ese es el que quiere, o sea, en ellos va a llegar a ser el próximo presidente del país entonces. Vemos a un Petro en muy... una entrevista. Vemos a un Iván Duque ahí con el jefe ahí atrás soplándole casi que en la nuca en, en, en plenas tarimas. Vemos a la... Ahí a Claudia López que es la vicepresidenta parafarseando ahí lo que está diciendo Fajardo que no se salga el libreto. Entonces... Se ve en trilogía. Cuando cuando me lancé candidato alguna vez en la vida, yo lo voy a contratar para que usted me haga ahí la, la comunicación política. De la, de la Junta de Acción Comunal. No, pero es que es de verdad, es... mire. Esto, 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 no es, esto no es algo que me lo estoy inventando yo ni nada de estas cosas. Esto es algo no, que se es estudian verdad, mucho. Y de es la gesticulación y eso. Es más, en la época de Hitler se usaba mucho eso. Y hay muchas fotos de Hitler haciendo muecas y todas esas cosas porque él necesitaba entrenar la gesticulación para él siempre tener una imagen fuerte, aguerrida y directa. Y los gestos también. Y los o sea. gestos, todo, todo. A, a cómo van a mirar, a, a cómo van a manejar las cosas. Claro. Eso es, no, algo sí, eso, que, es eso, eso es algo que se maneja dentro de una campaña electoral. A Mocus, ¿qué fue lo que le fregó en el 2010? El, 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 es que tú sabes, es que yo, eh, 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 mientras Santos... Que se controló la gagueada porque tuvo un profesor de dicción ahí cerca en la campañito, alaba claro y directo, Mocus se enredaba. Y a Mocus lo que le sí, quitó Moku muchos votos es. fue una pregunta que le hizo en su momento José Gabriel: ¿Usted es ateo? Uy, no me la ponga tan difícil. No, es que mire, sí. diga sí o no si es ateo, o sea, eso no pasa nada, pero no sean directos nada. con las respuestas. Sí, claro, y eso lo. Se ponen lo, a titubear lo... y eso baja puntos porque eso es quitarle seguridad al que es candidato. Pero bueno, no, no me alargo más para que continuemos con el tema de Don Javier. Hasta me hizo acordar una historia, pero después la cuento, ¿no? De por cómo Bill Clinton le ganó a George Bush, padre, las elecciones en Estados Unidos. No, se la, no, sí. le cuento, no le cuento algo. Elecciones del 98, debate de segunda vuelta, ser pastrana Ah, Le hacen la pregunta a Serpa, no se la hacen a Pastrana de primerazo. Ahí fue la cascarita y ahí Pastrana sabía que sí, dependiendo de lo que Serpa respondiera, el día de responder lo contrario. Le preguntaron, señor Serpa, usted como presidente y si Estados Unidos se lo pide, extraditaría al presidente. Al futuro expresidente Ernesto Samper y le dijo, si me lo piden y si se demuestra así, yo lo extradito. Y llegó Pastrana y dijo: Podré tener muchas diferencias con él, políticas, los, los narcocassets y demás cosas, pero él es el presi él es presidente de la República y como tal ah, tiene bueno. una dignidad que hay que respetarla, yo no lo extradito. Y la gente se paró, aplaudió y todo eso, y eso fue lo que le otorgó la victoria en segunda vuelta a Pastrana. Ahí está. Ya, pues. Hay que aprender, hay que aprender, muchachos. <laughs> ya aprendemos de. De debate, y, sí. Ah, bueno, por ejemplo, mañana usted podría ver ahí como los gestos pues para el hablar profe, el jueves. El, el profe Eduardo Santos se está burlando y está diciendo que yo voy a estar moviéndole los labios detrás de Javier, a hacer el curso de ventriloquía y de tele, de psicoquinesis ahí para que para hacer que Javier diga lo que yo quiera, en cuando está en campaña de el, el la pro, acción comunal. Ah, bueno, bueno, sí, sí. Y doña Helen sí, dice, un petro evasivo que lo acorraló periodista que le preguntó si Chávez fue dictador, contestar y listo. Así es. Pero después sí contestó, pero bueno, después. Pero ¿Ya para qué, pues pa qué, sí, bueno, pa qué. Pa qué? ¿Ya para qué? Es, okay, bueno, dirán ustedes, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? Eso es lo mismo cuando, cuando uno está ahí en una discusión con la novia, ¿cierto? Y uno termina perdiendo la discusión y a las seis horas o siete horas siguientes cogió y se le ocurrió ya una frase elegantísima para pa decirle, ¿ya para qué? Ya perdió el momento, ya, ya perdió la oportunidad, sí. ya. Ni modo. Por eso no tengan novias, no me interesa <laughs> A pelear. Bueno, sigamos avanzando. Imagínense que hablando de periodistas, y lo empezó el hijo de Carlos Antonio Vélez, Luis Carlos Vélez atacó a Gustavo Petro por un trino sobre lo que está pasando ahorita con Israel y Palestina-Israel en una nueva escalada de violencia contra palestinos, hasta hay un video muy fuerte en el cual un francotirador asesina a un palestino indefenso. Video que lo pueden ver por Russia Today, es muy fuerte, muy fuerte. Eh, Gustavo Petro... Protestó y él dijo que no, que era un abuso lo que están haciendo los, los israelitas que estaban, bueno, dio a entender el trino, ¿no? Así, que estaban usando técnicas de los nazis. Y es que es verdad, o sea, podré sonar muy polémico y me podré ganar a, de pronto a sionistas encima, porque es que de verdad, hay, acá en Colombia hay mucho judío, converso sionista. Bueno, yo lo respeto, su religión y todo, respetable. Pero que ya se pongan en, en gavilla a atacarlo a uno por estas posiciones, cuando ni siquiera yo me atrevería a decir que muchos de ellos no han ido a lo que ellos llaman Tierra Santa, con todo respeto. Pero es que de verdad, Gustavo Petro no quiso eh, ofender a, digamos, a toda la comunidad judía en general. Es más, hay muchos judíos que critican y están en contra del apartheid y del exterminio que están realizando. Benjamín Netanyahu, Netanyahu perdón, y todos estos eh, sionistas contra los palestinos, porque es un exterminio, bloqueo económico, el muro, deteniendo niños de dos y tres años. O sea, ¿cómo, cómo eso no va a ser violatorio de los derechos humanos y de los derechos fundamentales de los palestinos? Que, que ellos no son antisemitas, los palestinos son semitas, ellos son de esa región. O sea, ellos tienen, se hermanos con los, con los, isra con los israelitas, y ya que se consideran también semitas. Bueno, o sea, hay un trasfondo histórico que a, todas estas aprovecho. Yo lo puse en Twitter. Eh, los invito a leer la Industria del Holocausto de Norman Finkelstein y la historia, ¿cómo es? La invención del pueblo judío y la invención de la tierra Israel de Shlomo Sand, que son judíos. Bueno, Shlomo Sand sí si es de Israel. Norman Finkelstein es de los Estados Unidos. Eh, ambos son hijos de sobrevivientes de campos de concentración nazi. Y ellos han estudiado de forma crítica lo de Israel. Y claro, les han dado duro. Y no debe ser fácil, digamos, para muchos lomos dar clase en Tel Aviv. O a un Norman Finkelstein dar clase en los mismos Estados Unidos, donde hay mucha, ¿cómo decirlo?, como mucho apoyo a Israel. O a esa facción dura de Israel que quiere acabar con los palestinos. A lo que hoy es que, bueno, Gustavo Petro se le acusó de antisemita, de ignorante y de racista. Entonces, me parece muy exagerado eso. Y no solamente Luis Carlos Vélez, que no es judío, sino que la comunidad judía ya acá también tiene como sus representantes ya notorios, como por ejemplo el ex director de La Nacional, que también fue Lance contra Petro, Moisés Basserman, y la periodista que tuvo un inconveniente con Yamia Matt que a todas estas se le apoyó acá, a Katy Beckerman, es que se llama ella que también se puso a atacar feísimo a Gustavo Petro y me parece pues muy irresponsable decir esas cosas. Y más para meterle candela aquí a la contienda electoral. Y eso, eso es muy interesante porque se va a hablar de política exterior, pero no solamente sobre Venezuela y no solamente sobre Estados Unidos, sino también mirar qué pasa en otras regiones del mundo y es que Colombia con Israel pues ha tenido una relación ahí hasta polémica, ¿no? Pues lo de Israel y esta situación que está pasando allá en Oriente Medio es una situación muy preocupante y demás. Y obviamente, independiente que uno, o sea, en ningún dado caso se está atentando y se está atacando a quienes son judíos. Yo así no lo veo. Es más, y aquí haciendo un paréntesis, a la gente que vive en Israel, a los ciudadanos de Israel, se les dice israelíes. Israelitas son los de la Biblia. Hay que hacer esa claridad porque por ahí he visto mucho en Twitter y dice, es que los israelitas y todas las cosas no. Pero bueno, eh, lamentable lo que está pasando hoy en, en, en la franja de Gaza, recordemos mucho una entrevista que doña María subió en inglés con unos muchachos que estaban protestando en Palestina, es muy disidente en muchas cosas, y frente al tema de lo que hemos tratado a lo largo de estos podcasts sobre, sobre la situación de Palestina, lo de la embajada norteamericana y demás, ¿no? Eh, Colombia siempre ha sido un país que ha intentado hacer de, de mediador, de prestar sus buenos oficios en este tema. Entonces la importancia es que el presidente que llegue siga con esa misma postura y demás. Eh, Luis Carlos Vélez es claro que él quiere atacar a alguien como Petro, pero yo creo que para hacer ese tipo de críticas hay que ser un poquito más inteligente y... Sí, sí, y sí, vuelvo y digo, uno puede estar a favor del Estado de Israel, uno puede estar a favor de los judíos, en ningún caso se está hablando del judaísmo como tal y se está atacando a ellos, pero sí deben haber consecuencias y deben ser directas frente a lo que está ocurriendo con la gente de Palestina y los ataques y esas cosas, ¿no? Entonces es una situación que a veces los medios de comunicación no nos muestran lo que realmente está pasando y todo. Pero bueno, don Javier, resulta que por ahí me contaron, me escribieron en el Telegram que se nos va a agregar aquí, ya estoy agregando. En esta llamada, nuestra amiga y compañera de podcast, Doña Ángela, Doña Gélito ¿sí? Ah, nos salvamos bien, que los dos sí, solos. Sí, 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 Ay, sí, sí. Aquí llegó para el remate, creo que no tenía clase oído, si no estará capando, no sé qué estará pasando. Pero entonces, mientras capando, lo estamos retomando. Escapando. Claro. <laughs> eh. Quiero decirles que los invitamos, como siempre, a nuestro grupo en Telegram. Ya vamos a colocar el enlace en el chat de Spreaker para que hagan parte del grupo en Telegram, nos escriban. Eh, hablamos de todo, la pasamos bien, es un grupo excelente que tenemos, discutimos, de, eh, argumentamos, compartimos música, gif, mejor dicho. De todo un poco la pasamos bien, hasta juegos hay, con decirles eso. Entonces, bueno... Consultorio dando, eh, jurídico y peleamos. Claro que sí, consultorio jurídico a cargo mío. estar el consultorio ahí también de, de don Javier en materia futbolística, de realities, de <laughs> series de televisión, películas y demás. Eh, también tenemos aquí a nuestra politóloga cabecera, que es doña Ángela. Nuestra economista también, ¿Qué? que es doña Diana Patricia. Y demás, mejor dicho, el profesor Santos, que también sirve de profesor de corazón y demás. En muchas cuestiones, en todo, ahí entre todos nos colaboramos. Y bueno... Profesor. Doña Ángela, bienvenida a este episodio podcast. Menos mal se alcanzó a conectar. para que vean, para que vean, ahí alcance un poquito. Buenas noches a todos, buenos días, buenas hola, tardes hola. a los que estén en cualquier otro lugar del mundo. Eso. ¿Cómo van? Ahí bien, bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien, ahí bien. Bueno, un comentario, de Doña Helen. Es increíble que lo de Israel, la opinión pública mundial, al igual que las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, se limitan a observar escandalizadas, escandalizadas la lenta agonía palestina. Terrible. Es que es verdad. Eh, hasta la ONU ha tenido un silencio muy cómplice al respecto. No sé por qué. Imagínense. Eh. Uh -huh. Entonces, toca ver cómo pasa, cómo sigue la situación. Muchos dirán que no va a pasar nada y van a seguir los abusos de Israel contra Palestina. Así se pongan bravos los, repito, los conversos judíos colombianos. Porque hay muchos que son conversos y como que se toman muy a pecho lo del sionismo. Como hay otros que, que sí, yo también conozco, que son de religión judía, pero que critican fuertemente y vehementemente a, a Israel por, por violar los derechos humanos a los palestinos. Bueno, cambiemos de tema muchachos. Y bueno, esto fue noticia la semana pasada. Resulta que Álvaro Uribe está arrepentido por apoyar la amnistía del M19. Él dice que fue un error garrafal y teniendo en cuenta pues la frase del día, que la dijo Antonio Navarro Wolf, diciendo que ninguna amnistía es ningún error, Álvaro Uribe le tocó aceptar que efectivamente en esa época de senador, eh, finales de los años 80, eh, principios de los 90, apoyó el indulto al M19, que obviamente que era para lograr la paz y bueno, todo eso. Y ahora salió en su faceta más radical a decir que estaba muy arrepentido y que era un error haber conseguido esa amnistía, porque Pero, bueno, en el cuento yo. De la pregunto yo, ¿será que le va a exigir que renuncie a su curul en estos meses que quedan a ver Bustamante? Y lo vas a hacer el partido centro democrático. Sería lo lógico, no cree, pues yo creería que debería hacer claro, eso. Porque como tampoco hubo amnistía con los paramilitares a ellos, nunca se les perdonó nada, ¿no? Pero es que eh, ellos van a decir que para eso está la justicia y paz, y bueno, un poco de cosas, pero bueno. ¿Qué pasó con el indulto? Lo que pasa es que, y como nos lo decía Navarro Wolf en la entrevista aquí, y aquí muy amablemente aprovechando a doña Ángela, nos lo trajo acá para el cumpleaños de post, la verdad, nuestro primer añito, él decía algo. Nosotros en su momento teníamos el respaldo de todo el mundo, de gente derecha e izquierda, toda Colombia quería que firmáramos la paz, eh, que nos indultaran y que sacáramos adelante lo que iba a ser la nueva constitución para tener un nuevo país. Y eso, parece que ese, ese, ese momento efervescente a, a, a Uribe se le olvidó porque él la acogió como él, como yo, incluso yo se lo pregunté a Don Navarro, es que Uribe para esa época era el fogoso eh, político liberal que había, ¿no? En esa época. A él parece que se lo olvidó y es que lo trata de sacar, digo yo, de decir que se arrepiente, se indulta y esas cosas. Por cuestiones de campaña electoral. Obviamente, su candidato es Duque y él no quiere que un indultado como Petro, a quien él apoyó en el indulto, pues él, le compitan votos a alguien como Iván Duque. ¿no? Entonces, es, es, es más que todo como estrategia política. Igual el indulto ya no se va a quitar, eso no se puede echar para atrás, la constitución del 91 tampoco, ni en esas cosas. ¿no? Pero, pero el decirlo entonces es como tratar de lavarse las manos en responsabilidad y de tratar de que la atención se centre más hacia él y y evitar como, o sea, quitarle el crédito a, a Petro de que haya sido indultado gracias al apoyo en su momento de alguien como Álvaro Uribe. Me parece más pataleo de ahogado, viendo la situación de las Farc, que él luchó contra la amnistía y el indulto contra ellos, y le descubrieron esa joya histórica, ese archivazo, como lo diría yo, de que él apoyó en su, en su momento la amnistía en el M-19, entonces él dirá, bueno, me va a tocar decir, así como las retractaciones de él, ¿no? Que no son retractaciones. Entonces, ese arrepentimiento, pues, ahí, igual todo el mundo lo va a alabar a ah, oh, no, este presidente es lo mejor y no sé qué. Ex-presidente, es, es que ellos le dicen presidente, valga la aclaración. Doña Helen le escribe y le dice, saludos Ángela, qué placer escucharla, qué bueno Ángela, que estés acá. Bien, Ángela, sí, llegaste apenas porque vamos ahora sí, cambiando de tema. Corriendo, corriendo. Es que estaba haciendo trabajo y no alcancé a llegar a la universidad, así que tuve que enviarlo y, y por eso logró conectarme. Ah, bueno, genial. sigue sí, Andrés Capoclase. Sí, eh, el nuevo Fondo Nacional, este de Zabaletas, que se llama? Sí, Zabaleta. Hernando Zabaleta. Como ustedes sabrán, se volvió viral un video en el cual un señor insultó de una y mil maneras a una patrullera de la policía, a la cual... Eh, es rescatable que nunca perdió la compostura ni nada contra este atarván, contra este payaso, contra este mamarracho, porque no se me ocurre llamarlo de otra manera, que se presentando. ¿Cómo lo llamó estos, Vicky Dávila en un trino? <laughs> que un imbécil dijo. ¿Imbécil? Con todo respeto, sí. pero. Con todo, respeto, con pero todo es un el respeto que se merece. Si sí, tenemos el trino de Vicky Dávila y ya con eso ya queda bien. Pero resulta que el, el muchacho porque es un muchacho es un mamarracho que con, con don Andrés que ahora es experto en lenguaje corporal y, y en medidas de ropa se dio cuenta que esa ropa era prestada porque es una talla más grande que la de él <laughs> ahí nos dimos cuenta en las fotos eh, y es que se le nota se le nota eh, ahora quedó en el ojo pero precisamente por ser ese se le nota o la ropa prestada o que bien la Todo 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 es de esos eh, pobres arribistas y eso es lo que me preocupa, ¿no? Porque como está este personaje hay muchas personas que actúan de esa manera. Bueno, hay unos casos Pero que logran no sabe ser más. Quién soy yo. Hay unos casos que logran ser más mediáticos que otros. El eso yo, se... yo gano más de... que usted. El trino de Vicky dice, escucho en la radio al ex candidato a la cámara, Hernando Zabaleta, y con todo respeto, por él, por él, que es tan irrespetuoso, es un imbécil. Mira Tiene este casi 6 millones de likes. Y casi dos millones de RTs. Pero si Vicky hubiera tenido la oportunidad de tenerlo en la W al mediodía, lo lleva. Y no diga, que Vicky no diga nada porque hasta de pronto lo termina llevando en la W, las cosas como son. Sí, eh, un periodista lo lleva, tener. Igual le han dado un montón sí. de publicidad al sí. tipo porque lo han llevado y le han preguntado y le han hecho yo no entiendo esa necesidad de los medios colombianos y no entiendo la necesidad de los periodistas de darle bombo a cosas que realmente no lo ameritan. O sea, ¿Por qué no hacen lo mismo con la patrullera, más bien, que es la persona que yo no hizo la primera entrevista demostró, demostró la calidad humana, entre comillas, de este tipo? O sea, ella es la que debería estar ahí diciendo sí, yo le puse esto, esto y esto, y me acompaña en la Secretaría de Movilidad y lo que hice estuvo bien por esto y esto. No, sale el tipo a de defenderse y a seguir siendo un imbécil. O sea, no, estamos muy mal. Pero estamos en Colombia, que es un país que más de un medio de comunicación habría querido tener en su mesa de trabajo para entrevistar a alguien como Rafael Uribe Noguera. Después de lo la niña uh -huh. Juliana Zamboni. Es más, recordemos que fue RCN quien entrevistó en su momento el crimen del, del Luis Santiago, era que se llamaba el niño, no, el niño que mataron en Chía, un niño de unos mesecitos, de unos ojos azules, que era un niño muy bonito, ¿se acuerda? Y se acuerda que entrevistaron sí, no, a. Papá? No me acuerdo el nombre. Creo que fue la misma Vicky Dávila, si, mal no, si, si la memoria no me falla, que tuvieron autorización judicial y se metieron a la cárcel y lo, y lo entrevistaron, el tipo excusándose y tratando de, de mejor dicho, de de lavar su imagen frente a ese atroz crimen. Pero bueno, de este muchacho, ¿qué hay que decir? Este muchacho es, es una, una vergüenza abarracho. como abogado. Me da una vergüenza <laughs> tener de colegas a un tipo como ese, a alguien como Son eh, a, a colegas, de las ¿no? Priella, a alguien como Granados, me has dicho tanto abogaducho, que hay de lo malo que puede haber ese tipo. Ese tipo, esa baleta demuestra que la cultura traqueta la tenemos acá en Colombia vigente. Es de esas personas que, porque creen que están ganando un sueldo, que ni siquiera por mérito habrá llegado al, al, al puesto que esté, que esté ejerciendo, sino más bien por rosca, y porque se está ganando unos milloncitos, entonces se cree superior a los demás. Es la cultura traqueta en furor, a lo fácil, a que yo lo consigo por palanca, a que si lo consigo soy mejor que los demás, y quien gane menos que yo no merece mi respeto y no merece nada, que yo estoy por encima de la ley y todas esas cosas. En el video se ve claramente que la oficial de, de tránsito supo sortear esto y fue justificada la multa que le impusieron. Pero hay otra cosa que decir de este, de este, mejor dicho, este, de este colega que definitivamente me avergüenza decir, que es un colega Dígalo, mío, mamarracho, y mamarracho. Es, y es, el tipo era candidato a la Cámara de Representantes y entre sus proyectos estaba, que el prohibir a los policías de tránsito pero le sacaron a relucir que el tipo debía no sé cuántas multas y ya lo han cogido varias veces por mal parqueado, por excesos de velocidad y demás. O sea, tome para que lleve. Y el tipo, al mejor estilo de cierto expresidente, que al ver que la corte lo está investigando, pide que se unifiquen las cortes en una sola, para que sea bolsillo, este quería acabar con las policías de tránsito. Aquí doña Marcela nos está escribiendo desde Nariño en el grupo en Telegram y dice, deberíamos invitar a la patrullera. Oiga, ¿saben que sí? Si alguien nos pudiera ayudar a conseguir el dato y el contacto de la patrullera, la invitamos al podcast y hablamos con ella. Porque ella es la que debería estar hablando. A ella es la que los medios de comunicación deberían estar rodeando y acompañando. No un tipo, no un lagarto que está haciendo carrera de Roy Barreras, que se toma fotos con Navarro, con Robledo, con Duque, con Uribe, mejor dicho, con todo el mundo. Para quedar bien. Y es de esos, como una Juanita Cataño. Que quien le dé trabajo defiende <laughs> políticamente. Es un mamarracho, sí, es impresentable. Es que no, no hay nada más que agregar. Además, hoy, hasta en televisión salió y, y esa pinta ahí, vestido negro y, y los guantes negros ahí, como, ¿quién se cree? O Abelardo sea, de la estrella, es el mismo estilo, es la misma tendencia. Entonces, pues, qué vergüenza eso. Y enemigo declarado, el corbatín me declaro, ¿no? definitivamente los que se ponen corbatín pero usted pero don Javier qué es la reencarnación de Gramsci hasta el corbatín le lucía <laughs> ¿cuál reencarnación de Gramsci sobre todo sí pues igualito a Gramsci o oh, no doña doña Ángela nada, nada. para nada pues se han hecho varias confrontaciones con varias imágenes y pues y sí. todos hemos dicho que sí que sí que sí Okay. Sí, sí. bueno me dijeron que bueno cambiamos de tema y una noticia tenaz de último momento creo que mañana en el consejo de Bogotá se va a votar si se urbaniza o no la Vanderhame y parece que la tendencia es que todos los verdes van no, a no urbanizar parte de la coalición Colombia los verdes peñalosistas van a votar o sea, por el... uh -huh. ah no menos inti ¿no? Los concejales, los verdes concejales, en pleno van a votar sí por. ¿Por qué? Por urbanizar la banderra. Y bueno, y también los otros, los de centro democrático, liberal, conservadores, bueno, cambio raíz. Digamos que uno sabe que son así, pero como es que uno no le puede decir nada a los verdes porque son la mejor coalición del mundo, eh, pero insisto en que los verdes, de verdes no tienen sino lo que se llaman ahí de verde. Si fueran verdes. verdes, no querían que la alianza como Alianza y demás no se tocarán la reserva o sea es que de verdad no me cabe en la cabeza creer que son el Partido Verde y dejan tocar la reserva como si esta ciudad no estuviera ya completamente desesperada por aire yo no sé si es que no han visto el aire en zonas como en ya los Montibón, índices de contaminación no están mundial. llegando a niveles altos tenido índices amarillos no yo hace poco tuviese sí. sobre eso Medellín ha estado eh... en rojo Bogotá ya está llegando a amarillo y eso que Bogotá por la zona geográfica y todo es más difícil, aún que se contamine como en Medellín. O sea, tiene que haber mucha más contaminación. Sí, Bogotá, contamina. Bogotá tiene zonas por donde no sale el aire. Sí. Entonces, nos pareceríamos un poco a Ciudad de México. Imagínense. Y es bastante grave porque tendríamos que chuparnos, literalmente chuparnos, toda la contaminación. Entonces, sería importante que los verdes realmente actuaran como verdes, aunque eso es como. Eso es como decir, no sé, es como decirle a Peñalosa que, que, que dónde están los títulos, o sea, no tiene ningún sentido, pero, pero sí es urgente hacer algo, porque eh, yo, yo supongo y espero que los ambientalistas y las personas que se dedican como más al, al tema logren convocar a la gente para que no, no pase más, de pronto sapiens, Daniel, de pronto si nos escucha pueden hacer algo ahí como más interesante, porque sí es urgente hacerlo. Claro, bueno pues muchachos, ya eh, ya terminamos los temas varios, vamos a corte y lo que le gusta Ángela, sí con la canción y lo que le gusta Ángela, otros deportes y fútbol. Bueno, señoras y señores, hoy lunes 2 de abril son las 9 y tres minutos de la tarde. Volvemos y solicitamos excusas por haber iniciado un poquitico tarde, pero tuvimos una serie de inconvenientes técnicos y logísticos que nos impidieron iniciar nuestro podcast a las 6 en punto de la tarde, como es habitual. Pero bueno, ya entrando en nuestra última sección, hablemos de fútbol y, como diría Doña Ángela, y otros deportes. Entonces, Doña Ángela... deportes. Entramos a la sección que más Así le gustó. Hablamos de fútbol y otros deportes. Hagan el favor. Sí. Como la puya, como la puya, a ver. Ay, como la puya sería como, hablemos de fútbol y otros deportes, ¿ok? Algo así. Y don Javier es el pullito, el puyo. Entonces, ¿cómo sería don Javier? Ay, fue el puyo, no, 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 señor. El puyo. De ahí Doña Helen dice que en el Twitter nos comparte unos comparendos que supuestamente deuda el señor Zabaleta. Sí, señor, esa? esa imagen se volvió viral. Sí, que tiene sus, sus comparendos pendientes. Bueno, pero ya en honor a Doña Ángela vamos a empezar al revés, con otros deportes. Empezó la vuelta al País Vasco con polémica, porque en la primera etapa eh, estaban en cabeza Nairo Quintana contra Julián al Alan Philippe y por una orden polémica de UNSUE, que es el apellido del director del Team Movistar, pidió que Nairo se retrasara para ayudar a Miquel Landa. Una decisión errada que terminó beneficiando al, a Juliana Lafilip y al Queen Step. Entonces, polémico eso porque ya iban súper adelantados, Miquel Landa se quedó. No, que esperaba Landa? le dijeron a Nairo. Terrible, terrible esa mala decisión. Y empezaron con pie izquierdo la vuelta al País Vasco, que si no estoy mal, creo que Nairo ya la ganó en una versión anterior. Entonces... Tenaz eso, y eso que Nairo se supone que es el capo, el capo de, de, del, del equipo Movistar, ¿no? Yo no sé si es que por ahí yo leí que Nairo como que le van a dar más protagonismo a Miquel Landa, pero me parece muy feo, muy feo eso es lo que le hicieron a Nairo cuando perfectamente Nairo puede haber ganado su primera etapa y el ah, quedar de líder con el equipo Movistar. Juan Pablo Montoya, el recordadísimo Montoya, que muchos quieren, otros no tanto, Precisamente por su... Por su pedantería. A me contaron una historia. Ah, bueno, tí, esa la, la pusieron en la W. Ahorita les cuento. Va a correr las 24 horas de Le Mans, que es una de las carreras automovilísticas más prestigiosas a nivel mundial. Y si Juan Pablo Montoya la logra ganar, haría historia porque sería uno de los tantos privilegiados en ganar la triple corona. Yo no soy... Experto en automovilismo y no es que me mate el automovilismo, pero yo tengo entendido que las tres carreras más prestigiosas a nivel mundial son eh, el Grand Prix de Mónaco de la Fórmula 1, las 500 millas de Indianápolis de Estados Unidos y las 24 horas de Le Mans. O sea, el que gane esas tres es el amo y señor del automovilismo. Entonces, pero en, ¿en que el automovilismo en, en pista, en autódromo, como lo quieran llamar. Entonces, vamos a ver cómo le va Montoya con ese nuevo reto de las 24 horas de Le Mans. Y la historia de Montoya es la siguiente, todo ahí farandulero. Esa le dijeron en la W. Resulta que es que a él le gusta mucho rumbear en Andrés Carne de Res, Y era cuando estaba en la Fórmula 1 y estaba la fiebre. Y bueno, que Juan Pablo Montoya estaba de tú a tú con Schumacher. Estaban rumbeando en Andrés Carne de Res y se le acerca un tipo. Lo abraza. Así, lo sorprende, lo abraza y le dice: Hermano, estoy muy orgulloso de que usted sea colombiano, que usted nos esté representando, o sea, normal. Lo abrazó, lo felicitó y nada, el otro mundo. Cuando Montoya se voltea y le dice: Si usted me vuelve a tocar, hijo no sé qué, si tantas, le va mal. Mandó a los escoltas y le pegó al señor y que esto fue escándalo en Andrés Carne en esa época. Entonces, estamos hablando como ya más de 10 años más o menos. Sí. Okay, más de 10 años? Eh, casi 15 años. Cuando bueno, estábamos en sí, la Fórmula 1. Bueno, Exacto, eso fue más, más tiempo. Entonces eso les cuento de Don Juan Pablo Montoya. Y ahora sí hablemos de fútbol. En la Liga del Fútbol Colombiano Millonario resucitó. Ay, pero faltan más deportes. Por Yo ejemplo, miedo, nos dijimos que Mariana Pajón está bastante enferma. La pajona que Exacto. le dio el virus, el virus francés, el beso francés. El virus del digamos. beso. Uh -huh. La llaman el virus del beso porque se contagia a través, digamos, de besos o relaciones. Sexuales o íntimas, pero además se puede contagiar, digamos, porque alguien haya tenido el virus y haya usado un cubierto y el cubierto no lo hayan lavado bien, tiene múltiples formas. Entonces, esto le ha generado a ella inflamación de los ganglios, eh, hemorragias nasales, etcétera, etcétera. Una cantidad de cosas que, ande, que por eso, según lo que dicen, es que tuvo eh, un mal rendimiento estos días que tuvo en la. Eh, Mundial. que tuvo una prueba uh -huh. Uh -huh. entonces que pues tiene que recuperarse eso fue lo que dijo el hermano además se uh -huh. llama mononucleosis yo le diría como virus de lo que sea pero la se enfermedad llama mononucleosis del ¿Enfermedad del y eh, exacto es la enfermedad del beso entonces dicen que están esperando que se recupere para eh, para seguir y avanzar pero Nos que esperamos. realmente necesita o sea más o menos es un tiempo largo porque es entre dos y cuatro semanas que tiene para recuperarse, o sea, como toda viral. Esperamos que la pajona tenga una muy pronta recuperación. <laughs> no, si sí, se recupera, se recupera. Y aún así quedó de cuartas, ¿no? Con la enfermedad y todo. Sí, o sea, súper enferma porque además tiene todo. Entonces, eh, pues no sé, doña hacer... Angelita, ¿otros deportes antes de que meta la cuchara? <laughs> James, James, ya el Bayern Munich no, hizo oficial que va a comprar pero a decir eso, es eso es fútbol, don Andrés. No, eso son finanzas futbolísticas. Ah. Doña Angelito, por favor. Rafael. ¿Rafael quién? Aló, aló. Mire, se nos fue Doña Angelito. Bueno, mientras recuperamos a Doña Ángela, que no sé por qué se nos fue... Eh, el Bayern Múnich ha anunciado que va a ser opción, ¿cómo es? Que va a ser uso de la opción de compra para adquirir todos los derechos deportivos de James Rodríguez. Tenía plazo, ay, ya no, no, volvió. No, volvió. Creo que James tenía, o sea, el, el plazo de préstamo era hasta el 2019, ¿no? Hasta el 2020. Pero el Bayern Múnich, al ver que está teniendo un buen rendimiento, van a hacer uso de la opción de compra y van a pagar, creo que son alrededor de 42 millones de euros creo que esa es, es, es la cifra entonces ya muy buenas noticias por parte de James que está en un equipo donde se siente cómodo donde está donde está rindiendo y le está yendo bien ahora sí Doña Ana. bueno les decía que Nadal vuelve a ser el número uno del mundo Genial. porque hubo una derrota de Roger Federer en yeah. la segunda ronda del Masters Mill. entonces eh, ¿Cuántas uñas pues vuelven a la, la, al ruedo y a la arena cómo ¿Cuántas uñas comió Doña Ángela viendo ese partido? No, no lo vi, pero yo escuché que hablaron y me parece importante decir que Nadal otra vez estaba en el ruedo, digo en la arena, bueno, ahí no importa. <laughs> no importa en dónde, pues, pero está pues, otra vez. No, pero sí. está, bien, está bien, dicho porque es que Nadal le va bien en las canchas de ladrillo, polvo de ladrillo. Uh -huh. es el, no es de polvo. En cambio Federer le va mejor en césped. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Entonces a sí ver. no, y chévere, sí, pues, chévere porque Nadal estaba, o sea, había tenido bastantes caídas, pues sí había tenido como bastantes temas de salud. Entonces, chévere que esos deportistas de alto rendimiento vuelvan como a estar en el podio. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Andrés ya dijo lo de James Rodríguez, el Bayern Munich lo va a comprar. Ay, ah, Jupp Heinkens, que es el director técnico del Bayern Munich, no sigue, ¿no? O sea, independiente si gana todo o pierde todo. Y lo más probable es que ya tengan asegurada la Bundesliga, pero quién sabe si la Champions y si la Copa de Alemania. Pero Jupp Heynckes dice que ya se termina la temporada y se va del Bayern Múnich. Y ya el Bayern Múnich está mirando posibles candidatos para su reemplazo. Aquí en fútbol colombiano Millonario resucitó y goleó al Bucaramanga. El nacional sigue el líder, aunque el chico lo complicó. El último, imagínese, era el primero nacional contra el último chico y el chico lo, lo complicó. El que sí viene de capa caída es el América de Cali. Aprovecho, le doy un saludo a Alicet, eh, que nos está escuchando en Palmira, ferviente hincha del América, que lastimosamente la está, teni está teniendo una situación muy dura con el América porque les está yendo de mal en peor, no ganan los partidos, no juegan. Y ahorita se, eh, surgió una polémica porque Carmelo Valencia. Ah, bueno, primero, bueno, perdieron contra Pasto allá en. Allá en. Contra el Pasto, allá en el estadio de la. Saludos la a Marcela, hincha del pasto. De la, de la libertad es que se llama, es que yo los confundo. El de la libertad es el de pasto y la independencia okay. es el de Tunja. Entonces allá hubo inconvenientes con hinchas de la América, se fueron a los golpes. Carmelo Valencia casi se va a los golpes contra un hincha de la América, un barrabra de la América, eh, renunció a la América. Y este domingo, ayer, en Caracol Radio un programa pues, el Carrusel Deportivo, bueno, el Carrusel Caracol, bueno, como le llamen allá, eh, confesó que, bueno, que que un periodista fue el que lo llevó, y bueno, hay otras corruptelas y todo. Entonces ahí ya se ha armado, o sea, como, como que está ahora sí en crisis tremenda el, el América de Cali. Entonces, esperar a ver qué pasa con América, si resucita o si ya definitivamente no, y a mirar qué va a pasar en el segundo semestre. Y Santa Fe también es otro que no le ha ido nada bien, perdió con el Cali 3-0. También están que piden que echen a Gregorio Pérez y bueno así a grosso modo y el Medellín que volvió a ganar que también no ganaba y el Once Caldas que también volvió a ganar hay Champions mañana Real Madrid Juventus Sevilla Bayern Munich partidas ojalá gane el Real Madrid y el miércoles es el Barce, el Barce, el Barcelona Roma y el, que doña el, el Marcela Rubínez. hace la claridad aquí en nuestro grupo en Telegram el estadio se llama Libertad no La Libertad, es solo Libertad ah, Pasto. Estadio Libertad ok, 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 okay. Estadio, la Liber estadio Libertad <laughs> el Pasto también malo perdió con Jaguares también otro que tiene pi pinta de descenso bueno, o sea, lo hablemos de más mal del del, del Deportivo Pasto <laughs> ese equipo porque es malo y mientras aquí doña Marcela nos escucha ¿Ese equipo por qué es tan malo? ¿Por qué le cuesta tanto ganar? Pues preguntémosle eso a la América, al Pasto, <laughs> al Bucaramanga. No sé, no sé qué le está pasando al Pasto. Bueno, y les decía, el duelo inglés es el miércoles y el jueves UEFA Europa League. Entonces vamos a ver cómo, cómo le va el Arsenal al Arsenal de David Ospina, que está tapando. Ya le están dando más minutos. Entonces para los que están asustados. Ah, y Cuadrado, que aprovechó para... Decir que Juan, eh, Carlos Antonio Vélez es el periodista más mala leche que pueda haber, ya daba por sentado que Cuadrado no iba a llegar, que era una responsabilidad de Cuadrado y que Peckerman de llevarlo así lesionado. Resulta que entró en el partido Juventus milan hizo un golazo de cabeza y se vio perfectamente muy bien. Quedó muy mal el periodista este, Carlos Antonio Vélez. Bueno, en Noticias en Farándula hay que decir que Bogotá está conmocionada, Ay. comenzando por el alcalde Peñalosa con la presencia del actor Nicolas Cage, mejor dicho, carro bombero, ya se nos olvidó Ay. todo, Colombia está feliz, somos el segundo país más feliz del mundo, ah no, el primer país más sí. feliz del mundo con el segundo himno más bonito y mejor dicho. Y hablamos del mejor español. Además, también. Somos, los somos también los segundos terceros después de Haití, ¿no? O sea, tenemos que estar en todos los ángeles. Y hablamos del mejor español. Entonces, Entonces mejor sí, dicho, igualdad. tenemos muchas cosas para sentirnos felices porque, mejor dicho, Nicolás Cage está en Bogotá. Me mejor dicho, ¿para qué más podcast no hablemos de Nicolás Cage? ¿Qué película Javier? le gusta más de él? A mí ah. me gusta la de Connor, ¿cómo era la que se llamaba? <laughs> en la que él era un preso y secuestraron un avión, unos, un, un, unos reclusos y eso. Pues no acuerdo. me acuerdo Ya sé, me cuál es, la, sé cuál es pero no me acuerdo sí, el nombre también me gusta sí que tenía el el, el pelo, que iba Pedro el escamoso que el tipo tenía el pelo corto no en, en Twitter o en el grupo <laughs> claro y no y <laughs> Oigan, pero Nicolás, antes que... de Nicolás porque yo no entiendo porque a a Don Javier se le olvidó hablar de Falcao que Falcao está casi que llega a ser el máximo goleador ahí medio amenazando la tabla Acaba a Cavani pero, pero será en Liga, porque hubo un partido de Copa. Sí, en Liga. Y otro no, otro. Sí, en Liga, pero hubo importa, otro... Pero hay que reconocerle a Falcaíto, acuérdese que yo soy falcaísta. Polariza con Falcaíto. Pero... Polariza con Falcaíto. Antes... El profe... Qué me el, profe el profe Santos dice, una razón de orgullo patrio del antioqueño Andrés Orozco... Estrada dirigirá la sinfónica de Viena, eso es cierto. Eso sí ya estamos en las noticias del Jet Set. Doña Helen dice la selección Colombia llegó a la Serena, ciudad en la que hará su debut frente a su similar de Uruguay el próximo miércoles en la Copa América femenina. Ah sí señor. A Falcao le anularon un gol por el bar, ¿no? Sí. Mal anulado. Y hubo polémicas no, con el bar ¿no? Sí, es que por eso es que uno tiene que ser polarizante con Falcao, porque es que todos contra Falcadito. No, no, yo no, yo, yo no, yo no creo que seamos polarizantes con Falcao, sigamos hablando de Nicolas Cage. Colombia es un <laughs> mejor país porque tenemos a Nicolás Cage. ¿Ustedes vieron la película el... el Tesoro Perdido? Esa es buena. Esa aguanta. La del Tesoro Perdido, es que hay dos, la uno y la dos. Es la Atlantis, ¿no? No, la Atlantis mm. no. En la, ¿En, la en la que encuentran el tesoro confederado y no hay que más cosas. Bueno, y Colombia, porque <laughs> es el mejor país. Tenemos a Nicolas Cage, han venido actores de Hollywood a grabar acá. El presidente lo recibe, está el alcalde y todo. Me imagino que cuando los colombianos, los actores colombianos grabaron en su momento Paraíso Travel... En Nueva York, me imagino que el presidente de Estados Unidos de la época y congresistas y el alcalde y todos lo recibieron también con la misma fusividad como nosotros recibimos <laughs> actores norteamericanos, ¿cierto? Yo me imagino que sí. <laughs> no, yo me y Doña que... Gelito, que ya hay otra retomo, Doña Gelito. ¿Ya me escuchan? No, sí. okay. no yo sé que Contracara es una gran película de Nicolas Cage y que ah, yo sí, imagino sí. que, obvio, a nosotros también nos super reciben. Eh, Hipermega vienen los en los aeropuertos de, de, de Estados Unidos sobre todo revisando que no llevemos drogas, ¿no? En especial a los actores porque ya hemos tenido actores vinculados con eso. Entonces son grandes recibimientos. Mejor dicho es que yo yo porque no o sea porque no iniciamos el podcast como era llegó Nicolas Cage y ya le hubiéramos hablado todo lo que llamamos de podcast sobre Nicolas Cage, es que somos el mejor país del mundo porque tenemos a Nicolas Cage. O sea, qué sensación tan nosotros. No hablamos de esas cosas importantes. Solo hablamos de gente que se cree mejor que otra por haber por hacer dos semestres de finanzas en el San Marino. Perdón. Mire, de... Acabamos de, de colocar de en, en el grupo en Telegram la foto de Nicolas Cage con, con una funcionaria de inmigración Colombia. Tiene. bueno. Espera, que esto aquí, don Javier, sabe más de moda que yo. ¿Qué, qué, qué bolso de cuero tiene ahí, don, don Nicolás Kish, y qué sombrero lleva? Yo no sé qué sombrero ni qué bolso. Ahí, 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 está, ahí está la foto en el grupo. Mire, es que tenemos que detallar. Eso es pura pinta, pura presencia, ¿no? O sea, la de Nicolás Kish acá en Colombia. Presencia y plata. Sí, plata no, de pronto sí, aunque él estaba quebrado, ¿no? Ese fue uno de los chismes faranduleros que pero, decía que él estaba quebrado. Pero está, pero está quebrado. Cuando... O sea, si, si ya viene Nicolas Cage, lo más seguro es que yo ya empiezo a mirar por la ventana y voy a ver Ferraris, voy a ver Lamborghinis andando en las calles de Bogotá, ¿cierto? El metro, se va a subir en el metro. Claro, es que ya, somos, ya somos una gran metrópolis, somos una gran ciudad, ¿no? De hecho, ¿para qué más? Somos el, tenemos metro. Además, el... a hablar así, Nicolás Cage, de pronto saca ese paisa de nuestros presidentes. Mañana los de Teleantioquia, ¿para qué caros van a hacer debate presidencial? Entrevisten de a Nicolás Kish? eso nos interesa a todos, eso que debate presidencial y perder el tiempo con esas cosas. No, ¿qué tal eso? <laughs> Ay, es muy divertido esto. Me muy divertido a, esto. Su Mercedes se ríe y vamos recuperando a <laughs> una gelita que tiene problemas con las comunicaciones. No sé qué, qué, con qué más quiero cerrar ya don Javier. Con que no, ya, ya lo dijimos todo. Que qué pena haber empezado tan tarde. Doña Helen dice que, está muy, que se siente muy orgullosa. Es que este es el mejor momento para ser colombianos. Nos que están viniendo a visitar actores de Hollywood, o sea, ¿para qué más? Sí, claro. Hasta, hasta actrices porno han estado aquí en Colombia. Imagínense. 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 Entonces, entonces, no, nada. Mañana. Los invito a ver el debate entre la Antioquia, donde Andrés estará tomando apuntes si Petro hace la mirada lateral, si detrás de Fajardo está Claudia López hablándole ahí haciendo acto de entriloquía, que si Iván Duque... Le pasan <laughs> un papelito y se Le pone pasan palo. un papelito. No, llega Uribe, Uribe y lo empuja. ¡Pah! Te y hablar, pone, no, Duque se para al frente y como nuestro expresidente es tan bueno sosteniendo, se me olvidaron estos casos para ampliar la voz, eh, megáfonos, entonces se le hace detrásito y comienza a hablar y Duque gesticula, pero pues no, no tan disimulado como con Claudia, sino ahí directamente desde el megáfono y Duque se para y el megáfono ahí al lado. Mire, doña Marcela dice, un buen día para lucir la camiseta de Colombia con esa visita de Nicolás Queixilla, ya que está allá en el departamento de Nariño, está feliz porque aquí en Bogotá no lo vamos a estar con más vera, lo tenemos acá, mire, estamos respirando el mismo aire que él respira, así está contaminado por el diésel de Transmilenio, pero no importa, todo se ve más bonito. Peñalosa tenía razón, Bogotá es una ciudad maravillosa y gracias a él, mejor dicho, están los actores de Hollywood aquí. Así es, que venga. No sé quién, ven, quién debería venir. ¿Ustedes qué dicen? Que venga uno así bien. Doña Helen dice, tour a Nicolas Cage por la reserva Thomas Van der Hamen, llamado el pulmón de la capital. No, que me lo monten en Transmilenio. Y le digan en inglés que el Transmilenio hace lo mismo y más barato que un metro. Que venga Mel Gibson. <laughs> ¿Te imaginas? <laughs> Uy, más de uno estaría ¿Qué? contento porque Mel Gibson no es que sea... Mel Gibson es bien republicano, ¿no? Eso sería genial. Venga Mel Gibson. O okay, que venga aquí en Clini's Wood, que es otro bien republicano. Pues si sí, acá, sí, 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 acá lo hicieron y sacaron pecho porque vino Charlie Sheen, como Charlie Sheen un poquito ebrio, para estuvo en Cartagena y, y le sacaron una foto tomando cerveza Águila, entonces las ventas de Águila ya, fueron, subieron y por ya. un tiempo. Y ya, ah, no, el vino Chuck Norris. Es que con póker, la cerveza póker. No, sí, hicieron un comercial, pero no, ¿qué comercial tan malo? Hubieran hecho algo más decente, pero bueno. Yo no lo he visto. No. Si es muy malo, no. Alerta de spoiler. No. Véalo y Bueno, no, sin spoilear porque ustedes saben que Mendelico me Ah. Ah, y después perdemos una cantidad de seguidores. ¿Qué otro actor de pronto que venga? Una actriz, pero ¿cuál? No sé. No. Ustedes se imaginen aquí hablando, no sé, a quién podríamos traer. Ustedes me hicieron acordar de algo, ¿no? Cuando cuando vino por primera vez acá Paul McCartney, bueno, primera y única vez, eh, este el empresario musical decía, hermano, ¿yo dónde, a dónde lo llevo a este señor a Turistier? No sé, eh, ¿será que la Candelaria, Monserrate? Pues no, acá no tenemos casi Son nada. Tres Andrés Geta que, Andrés que de res, eso. Ah, pues si mi Jagger vino aquí a comer oblea. No, venga, le oh, cuento yeah. una peor. Cuando Michael Jackson fue a Brasil a grabar esa canción, la de... Ay, se me olvidó el nombre. Don't Care About... Us. Bueno, en la que él grabó allá en las What? favelas y eso, en, en Río de Janeiro. Es que no recuerdo bien el nombre de la canción. Eh, ¿Sí resulta la que can... por cosas de las rutas de, de los aviones y eso, el avión pasaba encima de... Por territorio colombiano, ¿no? La gente sacó pancartas, hubo parálisis en varias calles en Bogotá y todo, saludando el avión donde pasaba Michael Jackson, entonces. Sí, sí. sí me acuerdo, ay Dios mío. No sí. se ríen porque ese pude ser yo, porque a mí mi abuelita me decía, yo tengo un tío que él es ingeniero, era ingeniero mecánico de aviación, entonces trabajó muchísimos años con Avianca. Entonces, mi abuelita, siempre que pasaba un avión, me decía, mire, es un tío abuelo, ¿no? Entonces, me decía, mire, saluda a ese tío Jorge que vaya en ese avión. Y yo, toda chiquita y toda bobita, levantaba la mano y me decía, mire, ya le estoy que adiós. Y yo, pero yo no lo veo. Entonces, todos podemos ser así. Entonces, por favor, todos podemos tener una, una abuelita que le haga lo mismo a uno. <laughs> Pueden tener un hijo así, ¿no? <laughs> Afortunadamente no va a tener hijos, pero pues que no les no se burlen de la gente que les puede salir yo, alguien cerca de Yo menos, yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso, ¿no? Mire, hijos no. Jaime Esteban Soto, arroba Jaime Esteban 27, ¿para qué le botás corriente a ese care payaso? Hablando sobre, cuando estábamos tocando el tema Zabaleta, hermano, si sí, estuviéramos hablando de Nicolás Cage, tendríamos más audiencia, tendríamos claro. un programa mucho a lo julito, entonces estaríamos diciendo, buenas noches, Bogotá, buenas noches, Buen Buenas por noches, Sungukchu. Eh, hola, Javier. Estamos aquí, pues, la verdad. ¿Qué tal el clima allá por su casa? Usted, usted sería como el doctor Casas. Y Ángela sería como la... Mito, te cuento que el clima está malo. Y Ángela sería nuestra, nuestra modelo de parándula. Sí, la Camila, la que habla así, gomelita y eso, ¿no? Entonces, oye, Camila, ¿cómo, pues ves, la de, ¿cómo ves la visita de Nicolás Keisha acá en Bogotá? ¿A cuánto se cotiza el, el peso colombiano pues, frente al dólar? por agua, realmente está súper pesado por agua, eh, no ha parado de llover, eh, qué pesar, está conociendo Bogotá fría, sucia, llena de agua, nada que ver, o sea, nada que ver. Eh, el dólar está bajando porque el peso colombiano va subiendo Porque tenemos la presencia de Nicolas Cage acá en Bogotá Bogotá es una mejor ciudad, eh, estamos mejor que en Londres Estamos mejor que San Francisco, que Toronto Bogotá es el centro del mundo hoy cinematográfico Tenemos a Nicolas Cage ¿sí? Así hubiéramos hecho un podcast desde el principio Sí, estoy de acuerdo, lo hemos hecho así W Radio Venga, vuelvo a hablar como el Dr. Casas, don Javier Cristal, ayer como el Dr. Casas. No, que boleta, ya no más. No más. Ah, pero estamos en la, en, la, en la W, pues, la verdad. En minutos 60. Un pues poquito con mi botella de whisky, el clima ¿eh? No, me toca mejorar, me toca mejorar. No, no, no. Ustedes que yo solamente ese. imito muy bien esa... A Petro. Sí, así es. A ver, esa es la bogota humana. Tú y yo y Petro en la Bogotá Humana, aguacates para Petro y para todos en la Bogota Humana. Que lo, que lo destituya, Petro guerrillero, ateo confeso. Usted no es un ciudadano de bien. Pero, dale. aguacatero doctor, ese. Doctor Ordóñez y Petro van a tener cabida. A mí no me dice doctor Ordóñez, a mí se habla con respeto. Yo estoy por encima de usted. Que lo destituyan, ateo confeso, corrupto. La gente que nos escucha... El Salvador cometió el error de votar por Ordóñez, pero en la Bogotá Humana Petro vota por Ordóñez. <laughs> Oiga, no, 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 mire, no, mire, 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 llegó Ángel y se nos desordenó el podcast. No, 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 no. no. Sería ante todo, sería ante todo que... ¿Qué pasa con nuestros oyentes? Vamos a hacer la ray Nos dice Helen que por favor no olvidemos minuto sesenta. Y que, y que ahora sí fue que nos tomamos los lamparazos. Pero no, no, lo curioso bien. es que por lo menos a los de la W sí les hacen llegar lamparazos, pero a nosotros a duras penas uno que otro saludo. Y otro, aquí a palo seco. Y a palo seco. <coughs> yo creo que ya. Otra otra palo seco. Sí, yo creo que sí, ya. Ya, final, final no va más. Que el profesor Santo nos colabora <laughs> para imitaciones. Bueno, esperemos tenerlo en un próximo episodio podcast y hacemos un programa con imitaciones y eso. Y que doña Marcela ah. dice que tiene un amigo que imita igualito a Navarro. Yo también imito a Navarro. ¿Quieren escuchar? A ver. Con gusto, pues a verdad. Me lo pasé a la Claro, no, no podemos volver a dar entrevistas. Usted, si es decir, la embarrada. Ya lo vemos en bocas. Ay, qué sí. sí, picao. Disculpa, no volver a dar entrevistas, Javier. Navarro, si nos estás escuchando, es el del muñequito. Acuérdese del muñequito que se mueve, que usted lo reconoce por eso. Ángela, <laughs> Ángela no me deja entrar, no me deja entrar en la entrevista para el <laughs> aniversario Navarro, alcalde de Bogotá. Bueno, bueno, señor Javier Navarro, despido usted podcast y, y, y ya yo creo que por primera vez en toda la historia, pues la verdad no que hemos improvisado tanto y nos hemos desviado tanto de nuestro temario. Todo gracias a la visita de Nicolás Cage. Y bueno, y que, y que podemos imitar voces, entonces que vamos a hacer una radionovela. Eh, muchas gracias por escuchar, por gracias la novela. verdad, Ángela, muchas gracias. Redes eh, sociales, Ángela. Eh, bueno, no, con todo el gusto del mundo. Eh, gelito azul en todas las redes, recuerden dejar ahí sus cariñitos y temas de interés para todos. Don Andrés, muchas gracias, gracias por amenizar el programa con su ídolo nicolás Cage. No, me mejor dicho, yo voy a salir corriendo a ver si voy a hacer vigilia en el hotel donde se está quedando, así, así está lloviendo. Con su hotel. hermano Johnny Cage. Okay. <risa> <risa> así es. Manda eh, fotos de la, manda ahí de la carpa mojada y la cosa, ¿no? Lo, lo veremos tatuador. en caracol. a tatuar a Nicolas Cage. Y que le haga, y que le haga, y entonces cuando lo vea, se abre la camisa así con fuerza y le dice que, que le marque ahí la firma para que se la tatúe. No, y que, y que me autografé una camiseta de la selección Colombia. Es eso, y la rifamos. Pues a usted no le gusta el fútbol, ¿cómo va a tener camiseta de Colombia? Doña Helen, Pero que sí nos comprar. entiende, dice: Su podcast es genial por su autenticidad y por la retroalimentación del chat. Ay, doña Helen, muchas gracias por tenernos tanta paciencia y más que todo en esta última parte la que hemos estado tan, tan dispersos. No, la única que nos quiere, porque la única que nos habla. Saludos, Helen. Un saludo, Selen, gracias. Bueno, ya saben las redes bueno, sociales: entonces, el, el, pod, el Twitter institucional es arroba pues, verdad, el Twitter mío es arroba jabp008. Aquí a la orden, cualquier cosita que se les pueda colaborar con el mayor gusto. Y como siempre, los invitamos a que hagan parte de nuestro grupo en Telegram. Ya vamos a volver a dejar nuestro enlace ahí en el chat de Spreaker para que hagan parte de ahí de nuestro grupo. Bienvenidos todos ustedes. Bueno, todos somos pues la verdad. Muchísimas gracias. Que qué pena los errores técnicos nuevamente. Lo pueden escuchar ahorita inmediatamente en diferido. ¿Dime? Y la dispersión. Y la dispersión, sí. Entonces todos somos post la, post la Verdad y nos volveremos a oír el jueves 5 de abril. A esta vez sí, a las 6 en punto, ya sin Estoy errores bien. técnicos. Helen, había dicho que si mañana íbamos a hacer alguna transmisión del debate en stream. No. Para que lo pongamos no. ahí. Ah, no, yo ya. creo que... Elena acaba de decir que no, lo siento. Vamos a hablar Yo el Pero no, si sí, no. doña Ángela lo quiere hacer, bien pueda, le damos la clave del podcast. No, no, y... puedo parcial <laughs> ah, sí ¿sí de tengo parcial mañana. Ah, Mañana sí tengo parcial. O sea, mañana me decimos. Pues a no ser que salga de parcial a esta hora que es que empieza eh, que empieza el, el, el debate. No, el jueves, el jueves hablamos de eso y ahí hacemos un debate ameno en, porque Andrés parece que va a traer un invitado chévere. Ahí les voy votando el dato. Chévere. Sí, pero el jueves. Que cancelo, creo que canceló, creo que canceló, creo que no va a poder ah, que Pero ya me escribieron no, por el no, interno, no. pero entonces estamos haciendo votos para que nos pueda acompañar en un próximo episodio. Entonces, por el momento no, pero bueno, ahí. Ahí bueno, estaremos entonces, nosotros, ¿no? Ahí perdonará don Javier, estaré yo y de pronto doña Ángela ahí, perdonará. Y doña Diana. Eso. Ocho a ocho, ocho y media de la noche por okay. Teleantioquia, el profe Santos dice en Telegram. Eh, bueno, okay. todos somos pues la verdad, muchísimas gracias. Dime, Ángela. Hello. El, el debate... Sí, doña Helen pregunta... ¿no? Doña Helen pregunta, ¿el debate es por streaming o únicamente Canal Teleantioquia? Eh, Teleantioquia, los que tengan el canal y por streaming en semana, semana.com. Semana. Ah, sí. Para que los vean por internet quienes no tengan ese canal, pero todos tienen ese canal. Todos los operadores de cable, yo. No, que que bueno, sepan o... No, yo no sé por qué no se acuerdan que hay gente que no tiene televisor. Bueno, yo acá en esta nueva casa, no, sí, pero. Peor, que no tienen sí, canales usted. regionales. <laughs> o sea, ¿qué es gracias. eso de Telepacífico? ¿Qué es eso de Teleislas? Canal Tro. ¿Qué es eso de. ¿Cómo es el otro canal? El canal de Pasto, Pasto TV, Marcela. Doña Lizette <laughs> dice: no, excelente podcast. Gracias. Gracias, Lizette, por escucharnos. Bueno, parecemos ¿Qué, ir con. ¿Qué, qué, qué, chao, que ya que ya vamos, Sí, sí que chao. Chao, que chao, ya Nos vemos en redes. Bueno, Chau, todos. A las nueve de la noche, la tele letal. Hable como con Navarro. Petro. Hable como Navarro. No, no, me va a despedir como Petro. En la bota Humana, Petro se despide eh, de este podcast de Pues La Verdad. Y en la bota Humana, Petro les desea buenas noches.